siempre, de vuelta en El Snob. Voy a estar aquí leyendo comentarios. Estoy probando una extensión muy interesante para destacar su mensaje. Que yo quiera, ¿no? Del chat está muy interesante. Yo vengo de WhatsApp, a lo mejor. Ah, no, perdón. Tengo que activarlo en todas las escenas. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Cierto, ya le bajé la música, disculpe, se me había olvidado. Me bajé la música yo en el audífono y no sé por qué, pensé que también se la había bajado al stream. Lo siento por romper sus oídos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Vamos con las mejores energías. Empezamos temprano porque este stream sé que va a ser largo. Estoy tan claro que va a ser largo que me compré esta joyita. No es muy bueno tomarlo consecutivamente, pero... cuando sé que voy a hacer cosas así, que voy a estar mucho rato en stream, prefiero una vida energética, me gusta mucho Red Bull. No me patrocina ni mucho menos, ojalá, pero me gusta y bueno, pues la voy tomando cuando hago stream largos. Oye, se escucha muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Lexardo, ¿cómo te encuentras? Saludos para Record Pool, DJ, Juliet, también. ¿Cómo estás? ¿Qué prefieres, Red Bull o Monster? Sinceramente me gusta más Red Bull. Saludos, Gabo. ¿Qué les parece esto de destacar mensajes? Estoy contento con esto, lo acabo de probar y la verdad es que sí me gusta muchísimo. Uy, se me desactivó la función que tenía activo ahorita, no sé por qué. Pero bueno. Soy Nuevoski, Leonida, bienvenido, bro. ¿Cómo te encuentras, crack? Vamos a estar haciendo motion flyers. Ahora, ustedes tienen una tarea en este momento, muchachos. Tienen la tarea de buscar ideas que ustedes quieran que realicemos. Porque esto es lo que vamos a hacer en el stream de hoy. Vamos a estar haciendo flyers con Photoshop y lo vamos a animar en After Effects. Y yo no tengo preparado un archivo, por así decirlo, porque quiero que ustedes vean el proceso de creación. Va a ser como si fuera una batalla de diseñadores, pero sin ser una batalla de diseñadores. Esto ya lo hemos hecho antes en diferentes dinámicas y está muy, muy interesante. Sé que a ustedes les gusta, a mí me gusta, pero sé que tomará tiempo porque hay que hacerlo todo desde cero, seleccionar la idea, ver qué tipo de diseño vamos a hacer y luego lo vamos a animar. Así que va a ser un stream un poquito largo. Si tienen que hacer algo, pues háganlo rápido y se vienen al stream. Sé que por lo menos vamos a estar unas 3 horitas. Por lo mínimo. Yo quiero aprender a hacer letra 3D sin Cinema 4D. Pues usa Blender, brother, pero necesitas un programa de 3D. Es lo que sucede. ¿Le gusta la música? Voy abriendo por aquí mi Red Bullcillo. Sinceramente, nunca he hecho uno de fútbol. Tengo un amigo que hace muchos flyers, motion flyers de fútbol, y yo le he estado ayudando en diferentes clases, diferentes dinámicas, y creo que estaría muy bueno hacer eso. ¿Qué les parece? Uno de fútbol de un equipo, hacemos un diseño bien potente y lo animamos. ¿Qué les parece un juego de fútbol? De hecho, lo voy a escribir a ver si está en el stream para que no se lo pierda. Estoy buscando por aquí. ¿Dónde está? Un segundito que busco aquí el compañero. ¿Dónde estás, colega?
Es que tengo tantos chats ahora en mi WhatsApp, que es que eso es súper complicado. Entre tanta gente, súper complicado. Se me pierden los chats. Ah, aquí estás. Ah, ya está. Ezequiel. Ahí se lo mandé. Jordi, ¿qué tal, crack? Un placer tenerte por acá, te destaco por aquí. Ahora quiero que ustedes vayan buscando ideas y me las pasen por aquí por el chat. Busquen ideas de flyers o de motion flyers y las pasan el link por aquí por el chat o por el Discord también. Claro que sí, creo que sí, mejor por el Discord. Por el Discord. Voy a poner por aquí. Miren, pásenlo por aquí. Se van aquí al chat general y lo mandan por acá. Y vamos a estar seleccionando. Vamos a estar seleccionando algunos de los flyers que ustedes manden. El link del Discord lo tienen en la descripción. Y de esta manera, pues, ustedes pueden participar. Y ahí vamos seleccionando uno. ¡Ojo! Aneuris, gracias por la donación, brother. ¡Qué grande! Por tus dos pedazos de dolarcillos. ¡Qué grande, bro! Por cierto, Aneuris es nuevo moderador del canal. Voy a destacar aquí el mensaje. Que tengo un montón de pestañas abiertas, lo siento. Ahí está. Qué grande, brother. Qué grande. Está muy potente esto. Tengo que hacer un video hablando de esta herramienta porque la verdad es súper fácil de usar y me gusta un montón. Nada. Aneuris, lo presentamos. Un gran diseñador y colega. Estamos aquí en los grupos y ahora es moderador también del canal. Por el apoyo y la constancia que le da a las comunidades, dije, bueno, vamos a darle, te lo ganaste, brother, eres un crack y aquí estamos. Y ahora viene con su pedazo de donación al super chat, qué grande. Pues vénganse aquí al chat del Discord y manden por aquí sus diseños, gente, los diseños que más les gusten. Tecnología, reparación de computador y venta de streaming. Bueno, sería hacer lo mismo que tú haces en clases con los mismos materiales para seguir la secuencia, en mi opinión. Eso estaría bueno, pero para eso lo hago en tutoriales. Yo en directos prefiero hacer algo nuevo y que ustedes puedan ver el proceso de búsqueda desde los recursos y todo eso desde cero. Eso lo hicimos hace unos meses aquí en el canal. Y la grabación de ese directo tiene como 15.000 reproducciones. Porque es algo que está funcionando un montón y se ve todo el proceso completo. Y es lo que yo quiero que ustedes tengan porque al final va a ser como un tutorial, pero hiper mega completo, ¿no? Saludos, crack. ¿No tienes pensado hacer batalla de diseño? Sí querés. ¿Cómo se hacen las donaciones? Mira, en el chat te sale un... No hace falta, pero si me lo preguntas te lo comento. Hay un botón que sale como el signo de un dólar. Le das ahí y ahí te sale cuánto quieres donar de Super Chat. Puede ser de Super Chat o de miembro del canal. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero que no hace falta, no sé que sea obligatorio ni muchísimo menos. Esto quedará grabado, por supuesto. Por supuesto que quedará grabado. Son 42 personitas ahora mismo. Bienvenidos, cracks. Vamos a hacer la búsqueda de recursos. Vamos a abrir nuestro Behance y vamos a estar reaccionando a diseños para ver cuál seguimos. Por cierto, aquí tienen el mío. Este es mi portafolio que lo pueden visualizar y bueno. Aunque lo hice medio sencillito, tengo que actualizarlo, lo sé, soy un poco flojo para eso, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Valerie, muchísimas gracias por la bienvenida. Bienvenida tú también por aquí, por el chat. Me alegro de verlos a todos por aquí el día de hoy. Vamos a buscar Motion Flyers y vamos a ver qué nos encontramos. Mira, me gustaría hacer algo. Soccer post. Algo de este estilo. Y esto, animarlo. ¿Qué les parece, gente? O sea, yo creo que es que puede quedar muy potente hacer algún tipo de animación, algo de este estilo, ¿no?
Ese está muy potente. ¿No les gusta, no les gustaría hacer algo así, gente? Saludos para los que están en TikTok, por cierto. Ahorita mismo estamos en directo en TikTok, paralelamente. Vamos, gente, quiero ver los activos en el chat. Vamos a decir: ¡Ojito, Jordi! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Jordi! ¿Por qué no sonó la notificación? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la alerta? ¿No me sonó la notificación? O no sé si sonará ahora, pero lo destaco de una. ¡Qué grande, Jordi! Muchísimas gracias por ese pedazo de donación. Muchísimas gracias, Jordi. Muy contento de tenerlos a todos por acá el día de hoy. Estoy muy contento de haber vuelto. Y pues también tengo que anunciarles, ya lo había anunciado anteriormente, pero tengo que anunciarles que a partir de ahora ya vamos a volver a Twitch. Lo habíamos dejado de lado. Ya vamos a volver a partir del lunes. Ahora está sonando la alerta, ahora sí. Ahí está. Qué grande. Muchísimas gracias, Jordi. Me estoy volando este Red Bull de una y ni siquiera he empezado a diseñar, pero bueno. Pongo la música de nuevo. Me iría genial tener una controladora de audio y poder controlar por separado aquí físicamente. Una Stream Deck, necesito una. Para mejorar la producción de los streams. Tengo que ir haciéndolo todo un poco manual. Pero vamos a ver poco a poco cómo va mejorando el setup, ¿no? Gracias a ti por compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias, brother. Sí, ese está muy bueno. Pues genial, vamos a hacer algo de este estilo. Viegas, ¿me saludarías el día de mi cumple, el miércoles? Claro que sí, brother. ¿Cuántos años vas a cumplir, Gabito? After Effects funciona bien con Windows 11 porque yo instalé cuando recién salió y me iba pésimo. Bueno, yo ahorita tengo Windows 11 y me va todo perfecto, diría yo. Pues mira, algo de este estilo. 14 añitos, muy bien, Gabo. A disfrutar esos 14 años. Wow. Me acuerdo que yo tenía 14. Yo cuando tenía 14, yo no pensaba nada más que jugar fútbol, jugar la PSP y al Nintendo DS. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y quizá, y el Black Ops 2 en el Play 3. Me recuerdo perfectamente con los panas. Y los viernes siempre jugar fútbol. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempo? Ahora tengo 10 años, 11 años más desde ese momento. Y bueno, ya me siento mayor. Pero bueno, no soy tan mayor, tengo 24 años en este momento, pero bueno, que lo recuerdo con mucho cariño, esa edad, a los 14. Viegas, te recomiendo hacer más flyers de discoteca o no es algo que más le guste a la comunidad. Es que flyers de discoteca hemos hecho muchísimo. Por eso yo digo que me gustaría hacer algo de fútbol. Para abrirnos un poquito en de esa misma temática que hemos estado haciendo de fiesta. ¿Qué versión de After recomiendas para una PC procesador i5, 8 GB de RAM y 1 TB de disco duro? El tera disco duro es irrelevante, lo importante es que sea SSD en vez de HDD. Pero no sabría qué versión decirte, bro. Es que yo siempre he usado la última, sinceramente. Si te soy sincero. O a lo mejor la CC 2019 te podría funcionar bien. Pues a mí me gustó este. Yo lo veo sencillo de hacer. Para no demorarnos demasiado y fácil de animar también. Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Fútbol. Voy a poner una encuesta. ¿Cuál diseño hacemos? Le voy a poner varias opciones de lo que estoy leyendo en el chat. 1. Comida. 2. Esports. 3. Fútbol. 4. Discoteca. No sé qué otra opción añadir. Bueno, solo puedo añadir 4 opciones. El esports y el fútbol es parecido. Ahí le mandé la encuesta. Ahí le mandé la encuesta. Vamos a ver qué dice el chat. Tienen 4 opciones, vayan a votar ya mismo. ¿Cómo hiciste para poner la cámara de esta manera? Pues con un plugin aquí en el OBS. Con un plugin en el OBS, súper cómodo, la verdad. Ojito que va ganando eSports. eSports, vamos a buscar flyer de eSports, a ver. Ahora recuerden, aquí no nos estamos copiando de nadie, estamos buscando inspiración
para luego convertir algo nosotros propio, ¿no? Ojito, hay 50 personas aquí en el directo. Muchísimas gracias a los que están entrando. Bienvenidos al stream. Uy, pues vamos, pues se ve que vamos a hacer de esports, gente. Directito de diseño de esports. ¿Pasa por qué luego? Claro que sí, brother. Te lo digo de una. Este que uso se llama... que no me acuerdo, brother. No me acuerdo. Efectos o algo FX de OBS, algo así. A ver. Plugin FX OBS, algo así. Stream FX. Aquí está, es este. Es este. Así ya te lo llevas de una. Es ese plugin. Gabo, bienvenido, bro. Saludos de Venezuela, Barinas. Un placer, hermanito. Yo soy de Venezuela también. Nací en Valencia, pero vivo actualmente en Barcelona, España. Pues nada, va a ser de esports, gente. Ya ustedes lo decidieron. Va a ser de esports. Pues nada. Ahí vamos a buscar opciones. También si ustedes tienen ideas, las pueden subir por aquí, por el chat, gente. El chat del Discord. Vamos a buscar Flyer. No. Post Esports. Mira, algo así me gustaría muchísimo, ¿eh? El mejor diseñador internacional. Gracias, Buffalo. Un placer. Gracias por tu comentario. Ok, vamos a ponernos aquí en la pantalla completa para mandar saluditos que me están pidiendo. ¿Quién fue? Un saludote para José Julián. Saludos desde Cartagena. Igualmente, hermanito, te mando un saludote desde Barcelona, España. Un placer que estés por aquí. Ahora saludamos para Casi Tutoriales. Saludos desde Monagas, Venezuela. ¿Qué tal? Bienvenido al stream. También para ti, saludote. Pues nada, ahora sí, gente. Hay que darle, hay que decidir para, porque si no se nos va a hacer muy tarde. El pre... Saludote, brother. ¿Cómo te encuentras? Habría que decidir qué diseño vamos a hacer, gente. Miren, ¿qué les parece algo así? Este estilo me gusta mucho, ¿eh? Es limpio, se ve bien. Saludos, Lexar. A ver, Crew Design. Vamos a ver. No, esto no. El de blanco, sí, el de blanco. Me gusta este estilo. ¿Qué les parece este? ¿Dónde estaba? Este. Este, ¿qué les parece algo así? Saludos, Rafael. Bienvenido, brother. Bienvenido al stream. ¿Qué les parece si hacemos este? El rojo. ¿Cuál sería el rojo? Este. Ok, este dicen. Este está bueno, este estilo. Este. Hacemos algo como este, gente. Va, pues vamos a hacer este. Y por votación popular. Como por votación popular, pues ganó el diseño de esports. Así que, ojo, 44 votos, ¿eh? Votaron todos los que están en el directo, qué grandes. ¿De dónde sacas el material cuando quieres hacer algún diseño esports? A ver, la verdad lo voy buscando según lo necesite. Diferentes buscadores. Ok, este está potente. Ahora, digamos que le vamos a hacer este flyer a un jugador de esports profesional. ¿A quién elegimos, gente? Vamos a hacérselo a alguien.
Vamos a hacerle el diseño a alguien, a un jugador profesional de verdad. Algo tipo ninja, no sé, de Call of Duty. Yo sigo, por ejemplo, a Soki. Weehaven, pero sé un poco de esports. Mira, este es Soki. Pero necesitamos a alguien que tenga fotos profesionales realmente para poder hacer algo así de este nivel, ya que no nos la van a mandar, obviamente. Las vamos a sacar todo de internet. Mándenme personitas. Mira, Ninja. Es que Ninja tiene fotos de alto nivel. De forma a Yeti. Yelti. A ver, Yelti. Necesitamos una foto de alguien, gente. Una foto profesional. O lo hacemos con foto de stock. Es que este está muy bueno, pero necesitamos fotos buenas. A ver. Esports. Jugadores profesionales esports. Profesionales de esports. Y vamos a ver a quién nos sale. Por ejemplo, FAG. Estos son los más típicos, ¿no? Voy a poner algo de esports España. Para hacérselo a alguien de aquí, por lo menos, ¿no? A ver, está este, Oscar Mixwell. Mixwell. Ok, este tiene fotos buenas. Fotos. A ver, herramientas, tamaño, grandes. A ver. Es que no tienen fotos buenas, gente. Bueno, esta no podría servir. Esa no podría servir. Podría ser estas dos fotos, gente. ¿Qué les parece? Tipo esta y esta. Creo que puedo usar algo con eso. Pero me gustaría más algo como encontrarlo en una foto que esté de pie. Algo tipo así. Es que esta foto no está buena, ¿eh? Es esta. Esta no podría servir. Esto sí no podría servir, ¿eh? Esto sí nos sirve. Esto sí nos sirve, gente. Lo voy a guardar, a ver. Escritorio. Voy a guardar la de la computadora también. Ah, pero tiene marca de agua. 475 € vale esta foto. Vaya. Siguiente. Gracias, cracks. La verdad. No había visto la marca de agua. Yo por eso quería agarrar de un jugador de fútbol, porque es como más fácil, ¿no? De encontrar la foto. Uno de Maradona. Pero es que los que votaron esports, mándenme jugadores. Vamos a hacer algo de un jugador de que les guste a ustedes, gente. Pero es que están calladitos. Hay 48 personas en el chat, gente. Necesito que se activen. Me manden personas para hacerles aquí el motion flyer. Si ustedes quieren. De Messi. De Messi me gustaría hacerlo, la verdad. Sí me gustaría de Messi. Vinicius. Vinicius me cae bien. He visto a Vinicius jugando Warzone. Me cae bien. Del Kun. Yo creo que ya el Kun Agüero. Vamos a hacer un motion flyer del Kun Agüero, gente. Si les parece bien. Sí, del Kun. Hay que hacerle uno al Kun. El Kun. El Kun Agüero. Sí, señores. El Kun Agüero, fotos. Vamos a hacer una foto, un diseño al Kun Agüero. Este me gusta. Sí. Vamos a hacerle un flyer al Kun Agüero. La verdad. Ok. Más herramientas. Vamos a ponerlo aquí. Tamaños grandes. Un agüero, vamos a buscar fotos PNG, a ver si existen.
Vamos a buscar foticos del Kun. Vamos a hacer al Kun. Ya está. Pues a mí me parece excelente hacerse al Kun. Este tipo de fotos está muy buena. Vamos a abrirla porque esto es una página de descarga de PNG. El Kun Agüero, Barcelona. A mí me gustaría que estuviera con la foto de Barcelona. Sí. Sí. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar diseñando, gente. El mejor meme de la historia, el de vamos a jugar. Es que míralo nada más, que es una persona increíble. Míralo nada más como posa. Está en el Barcelona y te hace esta pose para una foto. De locos. El Kun Agüero. Te mandé enlaces. ¿Por dónde? Pero mándalo por el chat general, brother. Por aquí es donde yo puedo leer esto. Ahorita, si me lo mandaron por WhatsApp, ahorita no puedo leer. No puedo leer mensajes por WhatsApp. Necesitamos fotos buenas del Kun Agüero de Barcelona. 54 personitas aquí en el directo. Muchísimas gracias, chicos. Bienvenidos. ¿Qué música es esta? Ahí te mandé saludote, brother. Saludo de Paraguay, saludo para ti, Katli o Kali. ¿Cómo me uno a tu canal de Discord? ¿Envías el link de invitación? Está en la descripción, brother. Si no me equivoco, ¿no? Déjame revisar. Si no me equivoco, está en la descripción. Sí, está en la descripción. Sí, perfecto. Sí, está en la descripción. Ok, ¿qué enlace me mandaste por acá? Ah, de este jugador. No, pero yo creo que lo vamos a hacer del Kun Agüero. Mándame foto del Kun Agüero. Ya está. ¿Piensas abrir espacio para más miembros en el chat de WhatsApp? Es que no se puede. Si por mí pudiera, yo metería ahí 5.000 personas, pero no se puede. Ahora mismo hay 500 personas en el chat de WhatsApp. Eso. Mándame foto del Kun Agüero. Mándame foto del Kun Agüero. Vamos a hacerlo del Kun y ya está. Me gusta lo de ya del Kun. El Kun Agüero. Pam 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 pam. La música está buena, ¿no? Saludo Ángel Robles, bienvenido al stream. Que quería más fotos de él con la foto con el Barcelona, pero es que no hay fotos de él. Muy pocas. No sé por qué hay tan pocas. Ok. Esto podría servir. Vamos probando. Ahora sí ya no vamos al Photoshop, gente. Creo que con estos recursos ya podemos empezar. Mira en Discord, voy. Ok, a ver. Esta ya la descargué, pero la vuelvo a descargar por si acaso. ¿Y qué más? ¿What? El Kun tiene. Está en, equipo, en un equipo de esports.
Este lo había descargado también. Me entero que el Kun está en un equipo de esports. La foto está cortada, es una lástima. Aquí está completa. Esta está buena. Lanzó un equipo de esports. Agüero lanzó su equipo de esports y se llevó el saludo de Messi. ¿What? ¿Cuándo fue esto? No, no sabía. Pues está muy, muy profesional esto. Pero es que, claro, todas estas fotos ya van a estar así ya con marcas de agua, ¿sabes? No hay fotos profesionales de él que yo pueda utilizar. No, vamos a hacerla así como lo estábamos haciendo, el camino. Y ya, supongo, ¿no? De fútbol. No, no veo esports. No veo esports, la verdad. No, no me empezó a hacer el flyer. Ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Estoy buscando los recursos para empezar. Vamos a hacer del Kun Agüero del equipo de Barcelona. Ahora voy a buscar Behance. Y vamos a buscar aquí el Kun Agüero. A ver. El Kun Agüero. A ver qué sale. Kun Agüero. Pues sí, imagínense, algo de este estilo, ¿no? Pero con los colores de Barcelona. Con los colores de Barcelona. Pues sí. Perfecto. Mira, algo así, sencillo, pero se ve bien. No lo voy a hacer es como este, tenía otro estilo en mente. Pero para que se hagan una idea, ¿no? Y buscar Barcelona Post. Ya van a ver. Mira, algo así, siguiendo las líneas de los colores de Barcelona. Pero dándole nuestro estilo. Sí, me gusta. Entonces, vamos a empezar, gente. Lo vamos a hacer. Voy a abrir Photoshop. ¿Qué onda, Frogo? ¿Cómo andas, brother? Vamos a empezar. Pepe Torres, bienvenido, bro. Estoy aquí en directo en YouTube, por si te quieres pasar. Pero vamos a empezar creando un archivo nuevo. Y lo vamos a hacer así, 1080 por 1350, ¿ok? Le damos a crear. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a arrastrar todos los archivos que estuve descargando para organizarlos ya directamente en el Photoshop. Voy a empezar a cerrar pestañas porque tengo un montón de cosas abiertas y luego me saturo yo. Saturo la computadora y nos volvemos locos. Re loco. Ok, perfecto. Entonces, aquí tengo ya el documento. Por aquí tengo los archivos. Y simplemente voy arrastrando los archivos que encontré. Esta foto, esta. Esta otra. Y por último también tenemos esta. Y esto no sé qué era. Ah, la foto ya más pequeña. Ok, me quedo con la otra. Esta está más grande. Perfecto. Ahora vamos a buscar el logo del Barcelona también. Escudo Barcelona Fútbol. Bueno, ya creo que ya si escribo Barcelona ya sale. Lo queremos en PNG. Y si es posible, en la parte de los trazos únicamente. Sería muy bueno eso. Trazo. Mira, algo de este estilo, pero que no tenga trazo, no tenga relleno. Si no, bueno, se lo quitamos nosotros.
Ganaron los esports y no lo hacemos, pero es muy parecido igual el diseño de esports y fútbol. Es que el fútbol lo conozco un poco más que el esports, pero el diseño es muy parecido. Lo mismo, ¿no? Tipo de diseño. O sea, es deportivo, es diferente, pero sí es por ese rollo, del rollo deportivo y todo esto, ¿no? Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos el logo. Creo que con esto estamos perfectos para empezar. Sobrino, bienvenido, bro. Ok, listo. Tenemos aquí las fotos. Aquí le voy a poner el logo. Lo vamos a organizar ahora. Déjame mover la cámara hacia el otro lado. ¿Podrías traer algún video de línea gráfica ahí? Por sí, sí, la verdad. Voy a darle al tema. Yo no lo practico mucho el estilo eSport, pero sí, se puede hacer. Se puede hacer. Con mucho gusto, bro. Saludos, William. ¿Cómo te encuentras, bro? Entonces tenemos las fotos. Esto lo voy a ocultar. Tenemos los PNGs por acá. Qué bonito ver esos comentarios. Muchísimas gracias, bro. Muchísimas gracias. Ahora, vamos a empezar buscando el Camp Nou, por ejemplo. Camp Nou, que es el estadio del Barcelona. Y lo ponemos en un wallpaper. O una imagen grande, ¿no? Directamente ya está. Grande. Yo he ido dos veces al Camp Nou y les digo que es una locura. Solamente he visto al Barcelona jugar una vez. En el 2019 y me pareció una locura. Y luego fui a este estadio para visitarlo, ¿no? Cuando no estaba en el partido, porque aquí también te ofrecen como la experiencia de ver el museo, visitar todo, estar aquí en el césped, en la grama. Y le digo que es una locura. Esta foto estaría muy buena, pero tiene poca calidad. Estoy buscando una foto buena del Camp Nou. Voy a ver esta. Bueno, esta podría servirnos, sí. Esta no podría servir. La próxima es un equipo más grande de Madrid. No te pases, brother. Saludos de Bolivia, crack. ¿Cómo te encuentras, Franco? Gracias, brother. Pues listo, tenemos aquí el fondo que vamos a utilizar. Tenemos aquí las fotos, tenemos el logo del Barcelona. Estupendo. Ahora tenemos que pasar de esto a un diseño impactante. Vamos a convertirlo en algo potente, en algo tipo esto. Bueno, o sea, respetando los colores, pero no va a ser así el diseño, va a ser diferente. Simplemente respetando los colores. Entonces, ahora vamos a empezar. Voy a ocultar aquí el texto, esto. Y vamos a empezar escribiendo el nombre del Kun. Creo que se escribe así, ¿no? O es Kun. El Kun. Ah, es Kun. Sin la G. ¿Hay un orden para comenzar un diseño post? Yo dejo el fondo para lo último. Es que depende, bro. No tiene que ser un orden específico. Al final, cada quien trabaja como le sea más cómodo, ¿no? Agüero, cierto. Sí. Con la... No sé cómo se llama esto. Las dos puntitos arriba de la U. El Kun Agüero. Ahora, buscamos tipografías. Dejaré que el chat me diga tipografías chulas que creen que pueden estar aquí en este flyer. Igual voy a buscar aquí Da Fondo. Vamos a buscar Sans Serif.
Vamos a ver, algo diferente, ¿no? Diéresis, se llaman los dos puntos. Estupendo, pues la diéresis. Correcto, correcto. Este Super Taz está potente. Saludos para los que están aquí en TikTok, muchachos. Estoy en directo en mi canal de YouTube por si se quieren pasar. El link lo tienen en el perfil del TikTok. Super Tals, esta tipografía está buena. Super Tals. Sí, está buena. Es parecida a Bebas. Monument. Siempre a Monument. A ver, Monument. Monument. Nope, no me gusta esta. Me imagino que sería otra y salió esa. A lo mejor se en otra página. El Kun Agüero. El grande del Kun. Creo que yo, ahora que lo pienso, separaría el estadio, la imagen en el fondo en dos partes. Por ejemplo, estadio, Camp Nou. Voy a buscar otra imagen. Wallpaper, a ver. Wallpaper. Tiene que haber esto. Exacto. Quería algo de este estilo para animar esta parte. Ya van a ver mi idea. Creo que esto estaría muy potente. Nada más que tiene el logo en el medio. Descargar. Ah, que tengo que estar registrado. Tengo que estar registrado para descargarme esto. Me registro súper rápido con el correo. A ver si me dejan. Supongo que si es la página oficial de Barcelona, tiene que ser potente, ¿no? Tiene que ser potente el wallpaper. Siguiente. Solo registro, confirmar. Déjame descargar la foto, por favor. Solo quiero la foto. Ok, ya. Ya pude descargar la foto. Nice. Nice, gente. Aquí está. No sé si algunos ya se dieron cuenta de la idea, pero si no se han dado cuenta, ya van a ver. Ya van a ver nada más. Ya van a ver. ¿Sabes catalán? No sé catalán, pero lo puedo entender. Puedo decir algunas cosillas. Puc parlar una miqueta. Puc parlar una miqueta de catalán. A ver, por más que sea. Escucharlo todos los días, la lengua oficial de aquí. Escucharlo todos los días lo tengo que mínimamente entender, ¿no? Babel, Babel, Babel Font. Vamos a buscar esa. Babel, ok, me gusta, me gusta. Buenas tardes, Aldair, ¿cómo andas, brother? Bienvenido, crack. Que, por cierto, ¿se escucha bien la música? No sé si la bajé mucho. Babel. Buenas noches, no, bueno, es que yo estoy en España, disculpen, gente, son las 9 y 48 de la noche aquí. Sí, está perfecta, yo no la escucho. Oye, habrá que subirle un poquitín, a lo mejor. Ahí le subí un toque. Ahí le subí un toque. Ahora tienen que escuchar perfecto ahora. Ok, ahora tenemos el fondo, pero ahora queremos un cielo que vamos a usar luego para mover. Ya van a ver ya van a ver mi idea. Pexels. Vamos a buscarlo en videos, gente. Vamos a meter un video de un cielo. Mira, vamos a buscar una orientación horizontal. Vamos a buscar un cielo animado, algo como un timelapse, ¿no? Puede ser algo. Podemos meter un video o podemos poner una imagen y animarla. Pero es más rápido hacerlo con un video si el video está bueno. Por ejemplo, algo así creo que puede quedar potente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que poner el Photoshop, espacio de trabajo, movimiento. Aquí lo tengo que restablecer porque yo había eliminado ciertas cosas. Entonces ahora voy a traerme el video. Lo voy a arrastrar.
Está en esta pestaña. ¿Dónde tengo eso? A ver, es que son muchas pestañas que tengo abiertas, como se darán cuenta, la verdad. Cuando uno hace stream, eso es lo que hay. Entonces, esto lo arrastro para acá. Ahí me carga el video. Y lo vamos a poner por debajo de la línea de tiempo que cortamos. Ok, perfecto. Algo de este estilo. Entonces, si yo me muevo la línea de tiempo, pues el video se va a mover. Mira. ¿Ven? Esto es nada más con Photoshop y esto luego lo vamos a pasar a After Effects, gente. Entonces, esta parte hay que recortarla un poquito mejor. No tiene que ser exacto el recorte, ¿eh? Tampoco. Simplemente no quiero que se vea el color azul. Aquí habría que hacer un recorte muy específico. Aquí voy a hacer una selección de esta parte. Y lo voy a duplicar. Entonces ahora tenemos esta parte de forma independiente. Pero quiero quedarme con el marcador también. Así que el marcador también lo voy a seleccionar con la pluma. Aunque al final ni siquiera sé si lo voy a utilizar o no, pero bueno. Lo agarramos por si acaso, ¿no? Hacemos una selección aquí con control y clic y le doy control J. Y ahora tenemos esto y esto. Me faltan los palitos de aquí. Y creo que se lo puedo hacer con un lazo poligonal. Aquí, algo así, tas, tas. Lo duplico con control J y luego lo mismo aquí. Ahí está. Ahora si quito esto, tenemos esta parte. Problema, tenemos el azul del cielo anterior. Lo podríamos eliminar, a lo mejor con el borrador mágico me elimina el azul. A ver, vamos, hacemos la prueba. ¿Dónde está? Aquí. Probamos. Sé que debería ser más específico, hacerlo de otra manera, pero es que si me pongo a detallarlo, voy a tardar un siglo, gente, y no quiero tardar un siglo. Ya que sé que animarlo luego va a ser un montón de trabajo también. Yo para algo profesional obviamente no lo haría así. Simplemente estoy limpiando un poquitín el fondo. Y es lo que está muy cerca, entonces si lo alejamos tampoco se va a notar demasiado. Simplemente quiero quitar el azul de forma muy sencilla. Y ahora se ve mejor, ¿no? Param, pam, pam, param, pam. Esto lo voy a mover de aquí. Esto no me interesa. La información tampoco me interesa. Gracias, crack. Y los ajustes tampoco. Hasta luego. Entonces, tenemos aquí el logo del Barcelona. Tenemos aquí el texto del Kun Agüero. Entonces, vamos a darle estilo. Vamos a quitarle el trazo, el relleno. Vamos a activar el trazo. Algo así, ¿no? Voy a copiar y lo pegamos aquí en el Kun. Texto. Esto va a ser parte del fondo. Obviamente no queremos que estos dos textos se junten o juntarlos de esta manera para que los dos puntitos no choquen. Creo que ahí está al toque. ¿Qué les parece, gente? ¿Les está gustando el directo? Que están muy callados. Están muy callados. Quiero verlos interactuar. Vamos a activarnos, gente. Vamos a activarnos para hacer este stream más dinámico. Más dinámico. Quiero verlos todos ahí vueltos locos en el chat. Todos loquísimos. Uf, esta canción me encanta. La uso mucho de mis TikToks. Esa canción. Todos concentrados. Ok. Entonces, ahora tenemos aquí la foto del Kun. Está quedando chulísimo. Gracias, Leónidas. Esta foto la quiero poner por delante.
pueden decirme, oye, mira, me gusta eso que hiciste, o no me gusta, arregla esto, tal. Cositas así. ¿Podrías hablar un poco de las características de tu PC? Claro que sí. Mira, tengo un i5 12400F. ¿Por qué el F? Porque el F son los procesadores de Intel que le quitan los gráficos integrados. ¿Por qué? Pues porque tengo una tarjeta gráfica muy buena y entonces de esta manera no lo necesito, no voy a perder rendimiento y voy a ser más barato procesador. Entonces es un ganar-ganar elegir el procesador que tenga la terminación en F, ¿no? Y luego tengo una tarjeta gráfica de RTX 3060 Ti. ¿Cómo hiciste para que el fondo se mueva? Con una línea de tiempo, bro. De igual forma, esto es irrelevante el movimiento aquí, porque lo vamos a mover todo con After Effects. Esto es lo potente. Por eso le digo que este directo va a ser un poco largo. Ni siquiera sé a qué hora voy a terminar. Porque la idea es que animemos todo con After Effects. Ahora estoy creando un pincel, una capa nueva, y estoy pintando color negro detrás de los personajes para darle profundidad de campo y separarlo de uno del otro. Esta foto no me termina de convencer, la verdad, si le soy sincero. Estaría muy bueno encontrar otra foto de este estilo. ¿Dónde conseguiste efecto screen de fuego? ¿Pero qué efecto de fuego, bro? No estoy usando ningún efecto de fuego. Es el cielo. Lo busqué en Pexels. Es gratis. ¿Qué tal, muchachos? Los que andan en TikTok, bienvenidos. Disculpen que no los leo, estoy haciendo un montón de cosas. Vengan al chat de YouTube si quieren que los lea. El HDR quedaría bien para los personajes. Sí, voy a hacerle una ligera edición. No, no, no muy alta, pero sí editaré las fotos para que tengan mínimamente el mismo tono de color, ¿no? Es lo ideal. Esta foto podría servir. Problema, se corta la mano. Todas las fotos que encuentro, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta. A ver, FC, esta es la del Barcelona. Esta es de Barcelona oficial, así que debe tener alta calidad. Ah, no, es un banner. No me deja descargarla. F. Super F. Y aquí, que todas las fotos están mala calidad. Una lástima. El Kun se merece mejores fotos. Herramientas grandes. Mira, es que toda la foto tan borrosa, ¿por qué? ¡Wow! Esta está increíble. Esta está de locos. Pues nada, con esta. Ok, herramienta borrador. Perdón, herramienta de selección rápida. Seleccionar y aplicar máscara. Seleccionar sujeto. Y aquí ya lo tenemos. Sí. Creo que está perfectamente seleccionada. Es que la foto está tan buena. Está todo perfecto. Esto le hicieron una edición en Photoshop, obviamente. Pero está perfecta. Esta me encanta, esta foto. Está muy buena. Entonces, esta la voy a voltear para que quede más o menos así. Y este acá. Ahora, esta foto, obviamente, hay que hacerle un tratamiento de colores. Así que voy a ir a filtro, cámara raw. Creo que va a quedar muy potente, gente. Entonces, ahora vamos a aumentar la claridad, la textura y el borrar neblina. Aumentamos la exposición, bajamos la iluminación y aumentamos la sombra. Aquí estamos haciendo un revelado de foto. Aumentamos la saturación un poco, la intensidad, y aquí los colores. Creo que más tirando hacia amarillos un poco, más o menos así. Miren lo rápido que editamos la foto, gente. Entonces, las curvas también podemos ajustar aquí un poquito las curvas, de cómo queremos que sea el resultado final. Cuando terminemos el diseño, gente, hay que etiquetar al Kun
en todos lados. Imaginen que el Kun vea este directo, o sea, el diseño final sería de locos. Es muy poco probable que pase, pero si pasase sería increíble y me haría muy feliz. Miren, la foto la editamos súper rápido y está quedando mucho mejor de lo que estaba originalmente. Miren el antes y el después, miren nada más cómo cambia. Parece otra foto y todo. Modo chocas, ¿cómo modo chocas? multicuenta. Pobre chocas. Había un filtro de Neural Filter que te igualaba las fotos. Los tonos de las fotos. ¿Será que lo logramos? A ver. Mira, por ejemplo, esto te hace un retrato inteligente, suavizar piel, super zoom. Esta armonización. Vamos a probarlo. Esto es lo bueno de tener el Photoshop original, gente. Mira, tienen todas estas funciones. Entonces, seleccionamos. Imagen de referencia. Seleccionamos esta. Le damos a OK y que Photoshop haga la magia. Ahí está la foto, más o menos con estos mismos colores. Vamos a hacer lo mismo con esta, a ver. Filtro, Neural Filter. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Armonización. Lo activamos. Seleccionar una capa y le damos a esta foto. Y ahí le cambia el color, mira. Según la foto, va a ir cambiando el color. Miren nada más cómo cambia. De hecho, podría poner todo esto. Podría ponerlo todos de este mismo tono para que combine con el fondo un poco. Le bajamos un poquito la intensidad. Creo que lo voy a hacer así para que tenga armonía con el fondo. Filtro, otra vez Neural Filter. Gracias por los likes aquí en TikTok, los que están dando likes. activamos la armonización y vamos a ponerlo con el fondo. Con este. Bajamos la intensidad. Habría que aumentar un poco las luces. Pero creo que está quedando potente, ¿no, gente? ¿Qué les parece? Aquí activamos lo mismo, armonización. Y aquí le damos con el fondo. Pero ahora habría que modificar los tonos. Porque claro, yo ya le había aplicado un Camera Raw. Se lo voy a aumentar un poco aquí. Las sombras. Algo así, este estilo. Ahí está. Entonces ahora, aquí hay algo. Aquí está, la foto. Estas fotos tienen, estoy seguro que esta línea hay que eliminarla. No sé en qué foto es específicamente. Es en esta. Uy, con el borrador. Están las dos capas, por lo tanto hay que hacerlo dos veces. ¿What? Ah, con el pincel en este caso porque lo estoy haciendo en la máscara. Ok, ya lo entendí. Pam, 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 pam. Buenos temazos que les traigo aquí, gente. Buenos temazos. Nice. Gracias por discriminar a Latan, todo pirata. Bueno, yo usé Photoshop pirata por mucho tiempo, pero ahora como gano dinero con esto y me va excelente para ver todas las funciones nuevas y luego desinstalarlo, volver a instalar, todo esto que ya todo esto es como yo lo había dejado, para mí es lo más cómodo, sinceramente. Entonces ahora vamos a poner aquí el texto. Voy a poner por arriba ahora. Ahora el fondo lo voy a agrupar, bueno, los personajes, mejor dicho. Es importante tener las capas ordenadas para poder trabajar en el After Effects mucho más cómodo luego.
Luego le vamos a añadir una... Esto le voy a poner gradas. Luego le vamos a poner una... Unas texturas para que se vea un poco mejor este efecto. Sí, lo estoy agrupando, bro. Lo que estoy haciendo exactamente. Entonces... Gracias por los likes a todos en TikTok, muchachos. Esto para diferenciar un poco el fondo. Nice. ¿Esto qué era? No lo necesito. Esto tampoco sé qué es. Una forma que se hizo random. Y esto, el fondo. Ponemos como background. Perfecto. Perfectísimo. Ahora, aquí adelante de los personajes, le voy a poner aquí fotos. En este grupo voy a crear un degradado. Un degradado que va a ser transparente, color negro. Y el otro lado, la opacidad tiene que estar al 0%, para que nos quede transparente. Yo me olvido agruparlo y se me hace una sopa de capas. Pues sí, es importante. Si lo vas a animar, es indispensable. Pero indispensable. Salud de Perú, un saludo a te, brother. Ok. Ahora vamos a buscar alguna textura buenarda. Yo suelo usar FreePick porque tengo el premium y se me hace más rápido para encontrar texturas. Por ejemplo, algo de este estilo, algo como cuero, podría quedar increíble. Mira, o asfalto, algo así, ¿no? Entonces, ahora esto lo arrastramos para acá. Lo estamos aquí. Lo voy a rotar. Sí, ahorita yo ajusto todas las capas. Yo ahorita estoy como organizando todo de forma general. Y luego pues se adapta todos los colores perfectamente. No te preocupes. Bien, entonces ahora ponemos aquí, por ejemplo, modo de fusión que nos sirva. Trama, aclarar. O buscamos otra textura. Creo que voy a probar con otra. Otra que sea de otro tono más oscuro o más claro. Pero es que gris no me está funcionando como yo quería. Vamos a probar con esta. Pues no, esta textura no nos están sirviendo. Tiene que ser una negra entonces. Una textura color negro. Una texturilla color negro. Vamos a ver. Algo de este estilo. Creo que esto estaría perfecto. Sí, creo que algo así. Entonces esto lo ponemos en modo trama o superponer y le bajamos la opacidad y queda súper bien. Un rollo más así como desgarrado, ¿no? Mira, esta luz lineal me gusta. Esta de sobreposición lineal. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner, no sé si por debajo de los personajes. ¿Qué opinan ustedes? Le damos un poquito la opacidad.
Okay. Ahora, el texto. Ah, nos falta el logo de Barcelona, claro que sí. ¿Dónde está el logo? ¿No lo metí? ¿Cómo puede ser que no metí el logo? Bueno, bro, me retiro, tengo una sesión hoy. Ah, bueno, dale, bro. Con mucha suerte. Metemos el logo. Pam, pam. Poner en blanco. Pensando en qué zona meter el logo, gente. ¿Qué opinan ustedes? El Kun abajo tiene muchas sombras, sí, bro. Y aquí, de igual forma, le pensaba hacer un degrade. Ok, a ver, ahora el logo. Tenemos que hacer algo con el logo, gente. Tenemos que añadir el logo y que quede potente. Lo ponemos pequeñito. Ahora, las letras del Kun obviamente no me convencen. Estoy pensando qué hacer con estas letras. Mira cómo se mueve el cielo. Se ve así porque tengo una línea de tiempo aplicada. Pero ya luego lo vamos a ajustar todo. Luego todo lo vamos a mover. Quizás aquí uso una Akira para cambiar de tipografía. No sé, estoy un poco cortado de ideas. ¿Qué me dicen ustedes? Le deja hacer algo potente. Le deja hacer algo potente y luego animarlo. El Kun. Monument. Ah, ya, sí, Monument Extended. Ahí está. Por esta sombra está muy fuerte. Luego lo ven ahí bien, genial. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una forma. Esta forma la vamos a usar para poner aquí el nombre por delante y que haya ese juego de capas. Y esto le vamos a dar un color. El nombre puede ser en una línea, pero no me gusta en una línea, cómo queda en una línea. Mira, algo más o menos así. Esto le cambiamos el modo de fusión. Por ejemplo, el modo color. Modo color me gusta. Un modo multiplicar también. O añadir. El de añadir también está bueno. ¿Dónde está añadir? Multiplicar, creo que me gusta así.
Entonces, este lo voy a duplicar. Y esto lo voy a poner por acá. Más o menos así. Esto lo vamos a extender y luego lo vamos a hacer una borrada así suave con el pincel para que quede de esta manera. Y el de arriba creo que también lo borramos aquí suavecito los bordes, que quede como si fuera un degradado. Ahora a este hay que darle un poco de iluminación por dentro. Creo que le voy a poner un degradado, pero suavecito, algo negro y gris o blanco, algo así. Lo subo y le pongo un resplandor interior y queda de esta manera. Ahora sería cuestión de ver qué tal quedan las sombras. Y el agüero lo ponemos que si en azul, por ejemplo, o en rojo. Algo que haga con contraste, ¿no? Saludos desde Perú, tarde, pero ya estoy aquí. Saludos, Alexo, ¿cómo te encuentras, mi crack? Perdón. Me estaba afectando un poco el Red Bull. Está quedando God, gracias, cracks. Espero que les guste el resultado final. A los que se queden hasta el final, les voy a arreglar el editable, gente. Van a tener el editable, muchachos. Agüero. Esta parte lo voy a duplicar. Y el agüero, el detrás, lo voy a poner en amarillo, en blanco, perdón. A ver, ¿dónde está? Aquí. Con ese nombre, Rakate en el polo tapa algo. Uy, es cierto. Habría que hacer esta parte más oscura. Sí, ¿qué pasa si aquí lo omito un poco? Bueno, no, queda raro. No, olvídalo. Ok, algo de este estilo. Pero aquí hay que hacer algo con este Rakuten. Entonces, esto lo voy a subir un poco. No sé si tengo otra capa seleccionada. No. Es que tapamos la camisa. El agüero se ve muy claro, sí, ya lo vamos a mejorar. Vamos a duplicar esto, lo vamos a poner en modo normal y le bajo la opacidad. Y este también. Pongo modo en este caso voy a poner en otro modo, a ver, en modo para jugar con los modos de fusión. Bro, idea para diseño de casa en venta. La señora está detrás de mí. Busca en Behance, bro. Sí, busca en Behance. Disculpe, estaba tosiendo. Pásate en colores limpios. El agüero no me termina de convencer, gente. Entonces, a ver, algo así creo que sí me convence más. Entonces, el otro al agüero lo duplico y el otro color que sea algo como azul, ¿no? A ver, para probar. Este estilo lo voy a guardar, me gusta cómo quedó. Y este estilo que sea ahora un azulito. Pero un azul más oscuro, ¿no? Un azul más como un azul rey o algo así. Tipo color de Barcelona. Entonces lo invierto y que quede así. Esa canción no me gusta, no sé por qué me sale aquí, pero bueno.
Ahí estamos. Nice. Ok. Ahora vamos a aplicar luces, gente. Hay que aplicar luces. Detrás del cum y dentro, o sea, dentro de la foto, voy a crear una nueva máscara. Clic derecho, crear máscara de recorte. Y ahora voy a poner aquí como si hubiera una luz, ¿no? Un destello. Entonces voy a poner un amarillo. Algo así. Voy a poner una capa detrás de esta. Algo así. Y luego otra capa. La que tiene la máscara de recorte, le metemos un poquito de este amarillo. Llama la atención el Rakuten abajo. Ya lo vamos a solucionar. Vamos a ver cómo lo solucionamos ahora. Te voy a poner como una luz suave. No sé si como luz suave o sobreposición lineal. Creo que como sobreposición lineal le bajo la opacidad un poco. Aquí también lo mismo, crear máscara de recorte. Rakuten es amarillo o blanco, es blanco. O sea, lo suelen usar las camisas en color blanco, según lo que yo he visto. Ese es modo superponer, luz suave me convence más. Y este... no sé cómo, en qué tono ponerlo, a ver. ¿Qué sale si? ¿Con modo color? No, modo color no. Multiplicar. Multiplicar me gusta un poco más, la verdad, cómo queda. ¿Les está gustando el diseño, muchachos? Si ven correcciones que puedo hacer, también me las pueden hacer saber y con mucho gusto las hacemos, gente. Esto lo voy a poner ahora en color blanco. A ver, una copia en blanco, este modo. Ahora vamos a buscar luces. ¿Qué hago yo? Yo me voy al buscador. Escribo flare, algo así, por ejemplo, flare. Quedan muy buenas las letras en trazo grande atrás. Gracias. Increíble playlist. Gracias, brother. En realidad lo hago todo con la música, la utilizo de Epidemic Sound. Porque toda la música que tengo ahí, como yo pago la membresía de ellos, yo tengo uso de los derechos de estas músicas y estas canciones, y no tengo problemas de copyright. Por ejemplo, aquí que se conectan estas dos fotos. Creo que puede quedar potente esto. Flare. Alair, no puede ser, brother, que no te recuerdes de esta palabra. Siempre en las clases le decía todo este tipo de cositas. Ahora busco humo. Tanta cama, mi cabeza da vuelta. Es normal, es normal. Voy a desenfocar esto, a ver.
Y es bueno tener una carpeta o buscarlo en internet. Depende de tu forma de trabajar. Yo lo suelo buscar en internet directamente, pero sí es cierto que es cómodo tener tu propio pack de recursos y luego ir utilizándolo. También es cómodo. Un destello que viene un jugador, sí, sí, totalmente. Totalmente. Voy a ver si con este mismo lo pongo por detrás. No, este no va a servir. También, bueno, flare o destello, si lo buscas también como destello, también te sale. Puto Michu, bienvenido, brother. Estamos en directo en YouTube, pásate si quieres ver el stream. Este, a ver, si le ponemos un modo trama, a ver cómo queda. Me gusta. Podría servir, gente. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece a ustedes? Lo voy a poner casi en el fondo. Aunque no sé si es demasiado. Baja un poco la opacidad. Y esto en amarillo también lo baja un poco. O no sé. No estoy seguro. Sí, el humo lo voy a quitar. El humo no me cuadra. El humo lo quitamos. Tienes toda la razón, se nota la línea aquí y ya la vamos a borrar. Gracias por decírmelo. No me quedan aquí gente activa, gente aquí que está pendiente de todo. Vamos a ver un diseño de referencia que estábamos viendo, a ver qué... nos puede ocurrir. Mira, por ejemplo, aquí lo estaban haciendo así, jugando con los textos planos y encima texto de trazo. Lo estamos haciendo un estilo totalmente diferente, ¿no? Está muy bueno así, con estas pinceladas así. Muy bueno. Bueno, es que miren lo del humo. Por eso decía lo del humo. Está bueno también. Aunque depende del tipo de diseño. Están muy buenos esta gente, ¿eh? Estos estilos que están usando. Aquí usa un estilo muy, muy bueno. Aquí la tipografía del Kun no me termina de convencer. Sobre la cabeza, muy blanco y en la parte superior opacando la letra del fondo. Sobre la cabeza, muy blanco y en la parte superior opacando la letra de fondo. Sí, de acuerdo. Por eso yo quiero que me vayan diciendo, gente. El Kun. A ver, le quito la sombra.
viendo como los cuadros. ¿Qué tal algo así? Y luego le bajamos opacidad, gente. Como un mosaico de su nombre. Miren, algo de este estilo. Lo meto en un grupo y lo duplico para tener una copia y le doy convertir objeto inteligente. ¿Qué tal así? Si fuera gris oscuro, debajo de la letra de blanco del Kun en vez de azul. Y si fuera un gris oscuro debajo de la letra del Kun. Aquí dices. ¿Te refieres a esta franja? Probamos. Voy a ponerle con lo que sea. Un gris oscuro, dice. A ver. A mí tampoco me convence, estoy pensando. Y si cambias de posición, la imagen derecha o la del medio. Oh, pues no es mala idea, ¿eh? A ver, tendría que cambiar un poco el diseño en sí, pero no es mala idea, a ver. Incluso podría ponerlo de baja opacidad. Algo así. El Kun Agüero. Esto me lo llevo. Bueno, aquí está. Creo que me convence más así. Obviamente este flare aquí no. Pero sí podría hacer algo de este estilo. Creo que ahora sí me convence un poco más. Si no hablo mucho es porque me estoy concentrando, gente, porque quiero que, de verdad quiero que quede bien. Y ustedes rediseñando en vivo y mostrarles todo y leer el chat, un poco complicado todo. El flare sobre el texto debajo del Kun. Eli, por aquí pasó la señorita. Señores, por aquí tenemos a la patrona del canal. Y con el rayito llegó a la mejor forma. Excelente, excelente. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué tiene la mano más oscura aquí? No entiendo esto. ¿Por qué la mano está más oscura? Bueno, lo voy a agrandar para que no se vea, pero no entiendo por qué la mano está...
¿La foto original es así? ¿O estoy yo? Estoy loco. A ver. Estoy loco. ¿Por qué la foto es así? ¿What? No entiendo por qué la foto no tiene color. ¿Qué pasó con la foto? Por qué no tiene el color en, igualado en toda la foto? A ver, ¿será que lo tenemos que volver a poner? A ver. ¿Dónde estaba? Creo que era esta. Filtro, tengo que ver ahí el Neural Filter, me parece. Aquí armonización y ponemos el fondo, que era esto. Bajo un poco la intensidad. Ahí está, perfecto. Oh man, ok. Voy a bajar aquí esto en el orden de las capas. ¿Le gusta o qué, gente? ¿Qué les parece? Un buen diseño, sigue así. Gracias, señorita. Estoy concentrado aquí a full, pero quiero que quede bien y luego lo vamos a animar. El Kun Agüero. Aquí esta parte del texto hay que ocultarlo un poco. Me gustó el cambio de opacidad que hice aquí. ¿Qué les parece? Y aquí podría ser una sombra en color negro. Un saludo para Mara, que está ahí en TikTok. Está muy buena la canción. Mantiene activo. Y esto... Ah, que esta capa se soltó. Esto creamos una máscara de recorte y así aplica la parte de adentro. La foto de atrás más grande y baja opacidad. No sé. La imagen de la izquierda, vamos a ver. A la imagen de la izquierda, ¿dónde está? Es que son muchas capas, son muchísimas capas. Ni siquiera sé mentalmente cómo voy a animar todo esto, porque son un montón de capas entre luces, sombras, degradado. Pero bueno, ya veremos. Veremos en el momento. What you do. Algo así. No sé, brother. A ver. Bueno, no me disgusta del todo, ¿eh? La verdad. La verdad no me disgusta. Algo así. ¿Qué les parece? ¿El tamaño de ahora o el de antes, gente? ¿El de ahora o el de antes? Está un poco muy grande, lol. Pues como estaba antes. Como estaba antes era algo así.
Este que darle un de tipo de desenfoque. Voy a probar una cosa. Filtro, desenfocar. Desenfoque de movimiento. ¿Qué les parece? Buen solito de guitarra, la verdad. Buen tema. Ahora vamos a buscar otro flarecito. Vamos a buscar unas partículas. Partículas. Bueno, particles. En English. In English, gente, particles. ¿Tienes plugin en Photoshop? Antes tenía, pero como formateé la computadora y restablecí todo. Ahorita no tengo, sinceramente. Este era el toque que le faltaba, amigos. Que de hecho, lo voy a hacer con un video, Pexels. Nuestro buscador de imágenes gratuitas o de videos gratuitos de confianza. Particles. Porque recuerda que esto lo vamos a animar, gente. Turururum. Oye, qué temazo. De locos. Vamos a destacar aquí el mensaje del panita que dice que está bacán. Turururum. Hago esto y esto. Y luego un poco de esto. Y modo trama. O aclarar. Creo que aclarar. Y lo bajamos. Lo bajamos. Y ahora miren, si yo muevo la línea de tiempo, miren lo que pasa ahora, gente. Se nos va a mover el cielo, se va a mover todo. Esto va a ser una locura. Miren ahora, ya ves que en la línea de tiempo no son tantas carpas que fui añadiendo. Me acomodo la línea de tiempo por acá. Hay muchas capas que metí después. Ok, y texto. Ok. Estoy organizando un poquito las capas. Aquí. O sea que lo tenía en el otro monitor, por eso no lo veían. Tengo que poner que todos tengan la misma duración. Estoy ajustando todas las capas de texto para que tengan la misma duración. Bueno, les digo, disculpen si no hablo mucho. Estoy concentrado aquí ajustando todo esto. Ya ven que es un montón de trabajo realmente. Y queremos que quede bien. Mira, porque, por ejemplo, aquí al inicio no están saliendo las imágenes. O sea, porque en el inicio no aparece ya todo. Bueno, ya lo organizaré bien en el After Effects, pero bueno, ya pueden ver que así queda. Y luego lo vamos a animar todo esto. Comparte la playlist, bro. Ok. Te mando el enlace. Es de Epidemic Zone. Puedes poner una textura de desgaste. Pues no estaría nada mal, realmente. Sí, me sirve.
buscar aquí algo como. Por cierto, este es el Telegram. Lo tienen en la descripción. Somos 2.300 personas. Por si no se han unido, si quieren unir. Voy regalando archivitos de Free Pick. Miren nada más los archivos que descargué, que les compartí. Les he compartido más de 300 archivos. Ok, voy a buscar aquí Brush. Si tuvieras brushes instalados en Photoshop, podría ser lo más fácil. Brush PNG. Pero no tenemos instalados. La verdad es que soy bien flojo por instalar pinceles. Vamos a probar con varios. Quizás lo del Kun Agüero quedaría bien en esto. Quizás quedaría bien en esto. Voy a meter los dos, a ver. Wow, ya van a ser las 11 de la noche. Llevamos casi 2 horas en stream y no hemos empezado a animar gente. Por eso le dije que, que este stream iba para rato. Creo que me gusta algo así. Entonces esto lo pongo modo superponer o le cambio el modo. A ver, ¿dónde está? Es esto. ¿Dónde está? Aquí, esto. Creo que puede quedar potente, ¿eh? Me gusta. ¿Qué dice? ¿En color negro o le damos color? Un color azulito o algo así. Buenas muchachones, los que están aquí en. Los que están aquí en TikTok. Me saliste para ti. Para ti en TikTok. ¡Wow! ¡Qué locura! Vamos a probar así. Lo ponemos en modo superponer. No, tiene que estar en modo normal y luego ponemos la capa, la rasterizamos y la ponemos en modo superponer. Un degradé suave también podría ser. Claro que sí. Claro que sí. Sip, sip, sip. Rasterizar estilo de capa, modo superponer. Superponer. Voy a buscar otros modos, a ver. ¿Qué les parece? O sea, si bien el diseño, como está, ¿cuánto le darían del 1 al 10, gente? Este lo voy a poner en modo color. Ok, esto me está gustando un poco más. Ok, esto lo voy a duplicar. Y vamos a intentar hacer algo con las fotos. No, ya tengo la idea, brother. Ya la tenemos, gente. La tenemos. Tenemos la idea. Tenemos la ideaza del año para este diseño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la foto? ¡Wow! Es que hay tantas capas. Es una locura. Es una barbaridad, guacho. Es una barbaridad. ¿Qué pasa si hago esto? No, está regot, guacho. Regot. ¿Qué les parece, gente? ¿Qué les parece? Y esto lo ponemos más grande de este lado. Lo volteamos. Lo ponemos de este lado así para que tenga como una continuidad. Y ahora esto. Ahora esta foto. Bueno, esto lo voy a bloquear. Esta foto la tenemos que buscar. ¿Dónde está la foto? Se perdió el estallido, tienes toda la razón. A ver, ¿dónde está el estadio? Sí,
El escudo de fondo está de más, eso sí. ¿Pero qué opinan de los pinceles que acabo de poner? ¿Lo dejamos o lo quitamos, gente? Sí, tienes razón. Hay que tener en cuenta cómo haremos la animación, eso sí. Siento que ese amarillo satura mucho. Ok, quitamos el amarillo. El escudo este lo vamos a quitar. Esto lo voy a crear máscara de recorte y crear máscara de recorte. Ok. Y el escudo, ¿dónde está el escudo? Aquí, está Dios. Los pinceles, ¿lo dejamos? Puse uno rojo y uno azul. Y este flare se quedaría aquí. Pero me gustaba más la idea que saliera el estadio. Lo del estadio sí es cierto. Es que uno va modificando el diseño mientras uno lo va haciendo. A ver. Estadio. Sí, el estadio. Ahí vamos a subirlo un poco en las capas. A ver. ¿Cómo hacemos que aparezca? Vamos a ver. Solo un brush en el nombre, dicen. ¿De verdad? ¿Solo un brush? Quito esto. Lo vamos así. Solo un brush, ok. Ok, entonces esto se va a mover. Tenemos el estadio de fondo, pero no tenemos video del estadio. Entonces yo quiero que se mueva el fondo. Vamos a hacer que el fondo se mueva aquí. Y tenemos aquí por delante el estadio. Lo voy a agrandar un poco, a ver. Ok, creo que lo damos así. ¿Qué les parece a ustedes? Lo damos así y le damos un ajuste de color. Y ya terminamos con el flare de diseño. Y luego vamos a la animación. ¿Qué les parece? ¿Le gusta cómo se ve así? Voy a hacer algo con este flare. Creo que queda bien ahí. ¿Qué les parece? Vamos, gente, quiero verlo activo en el chat. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué haces? Estoy en Twitch, estoy en YouTube, brother. Tienes el link en mi perfil. ¿Cuál es el tiempo máximo que recomiendo para hacer un flyer? No hay tiempo límite, bro. Tú determinas qué tanto tiempo quieres hacer y cuánto vas a cobrar por tu tiempo y listo. Ahí está más centrado. Vamos a añadir unas curvillas, unas curvas, por ejemplo. Y luego ahora lo que hay que hacer, gente, es organizar las capas lo mejor posible. Vamos a ver con la exposición, el desplazamiento de corrección de gama y el desplazamiento.
¿Cómo recomiendas calcular el precio de tus flyers por hora? Depende de varios factores. Yo lo calculo dependiendo del tipo de cliente. Tipo de cliente, de qué país viene ese cliente. Un montón de factores, sinceramente, si te soy sincero. Tipo de cliente, tipo de negocio, de dónde vive. O sea, tú le quieres cobrar lo mismo a alguien que tiene un negocio pequeño, a alguien que tiene un negocio grande. Puedes hacer un poco más grande el logo. Ok. Pues ahí tenemos el logo más grande. Buenos temas, ¿eh? Filtro de fotografía. Hay algo que se llama consulta de colores. Esto. Y tenemos un montón de presets buenísimos. Miren esto. Este está increíble. Este me encanta. Lo voy a duplicar para tener un respaldo y luego lo dejo ahí. Y vamos a ver otros loots. Porque este también está buenísimo. Este. Este también está muy bueno como colores vintage. Lo voy a duplicar para tener ahí el respaldo y lo oculto. Vemos otro. Estos loots están muy buenos. Este también me gustaría, pero demasiada saturación. Pues este o este. Aquí no hay ninguno aplicado. Miren cómo queda. Opción 1. Bueno, opción 1 y opción 2. ¿Qué les parece? ¿Con loot o sin loot? Yo creo que este queda bien. Voy a crear una carpeta aquí y la vamos a llamar CC de color correcto. Panitacano, ¿cómo anda, bro? Podríamos modificarlo, pero sinceramente no quiero tratar más con el Photoshop, gente, porque si no se nos va a hacer infinito el stream. Vamos ahora con el tema de la animación, que sé que va a tomar un buen rato. Blanco y negro. Le damos la opacidad. Bro, quiero ser un dios en el diseño. Pues dale, bro, con todo. A practicar, a crear diseños. Te lo propones, lo lograrás. Okay. Miren cómo hicimos esta modificación de color. Activo la carpeta que hice y la desactivo. ¿Cómo les gusta más? ¿Con la corrección de color o sin la corrección de color? Y dentro de la corrección de color tenemos aquí la consulta de colores. Por ejemplo, voy a poner la opción 1. Se acabó la música, voy a poner otra lista. 2 y 3. Entonces miren las opciones que tenemos. Ahora en la mañana quería aprender de After y me puse a ver un directo suyo. Pues genial, mi bro. Me alegro. Pues la opción número 3, ¿cierto? La que tengo activa ahora es la que más les gusta. Es la que más me gusta a mí, diría yo. Vamos a buscar otra playlist. Esta está buenísima. La pongo en mis favoritas. Se llama Epic Party. Hace rato no me pasaba por aquí, pues sí, bro. Mira lo que puse aquí en mi canal ahora. Que podemos destacar mensajes. Pues, ¿qué les parece, gente? ¿Cuánto le dan al diseño del 1 al 10 si lo ven así? Me gusta aquí la combinación de los colores. Vamos a ponerle nuestra firmilla. Si
sinceramente. Se la quiero poner porque me gustó mucho cómo quedó. Y así, si lo ve gente que lo comparta o lo que sea, pues que sepa que lo hicimos nosotros aquí. ¿Sí? 9.8, ok. Es muy buena valoración. Gracias, bro. Sinceramente no sabía si iba a ser este diseño hoy y esto fue lo que salió, así que vamos genial. Ahora vamos a pasar esto a After Effects y vamos a ver cómo lo vamos a animar, gente. Esta es la parte buena del stream y es para cerrar con broche de oro en los directos, cuando hacemos esto directico. Yo que estaba esperando la animación, es que es lo mejor. A mí, yo le agarré gusto a la animación y quiero seguir mejorando. Voy a mejorar en el tema de la animación para luego poder compartirles más cositas. Ahora, importante, a la hora de animar, lo más importante es tener las capas ordenadas. Súper, súper ordenadas, gente. Para poder animar esto lo más fácil posible. Así que todo lo voy a agrupar. Le voy a poner nombre y color. Estas son las partículas. Nueva Barcelona. De superior. Personaje central. Aquí Flare 1, Flare 2. ¿Qué más? Aquí tenemos ligado todo esto. Esto lo tengo que unir parte del fondo, ok. Esto lo voy a agrupar afuera de las fotos, bueno, por debajo de la foto, mejor dicho. Bueno, es que donde está perfecto, no lo puedo mover de aquí. Pues nada, flare 1, flare 2, luces. Esto lo vamos a llamar luces. El problema es cómo vamos a meter todas las luces que estén ahí perfectamente animadas, ¿sabes? Esto va a ser un reto. Este es el personaje 3. Y este es el personaje 1. 9.9. David Guerrera dice 110. Gracias, crack. Pero me alegro que les haya gustado el diseño. Aquí están las gradas. Que no se ven mucho, pero ahí están. Esta es una sombra. Y la textura. Sombra, personaje 2. Y esto es el texto de fondo. Ok, luego por aquí que tenemos destello, background. Y luego por aquí tenemos el background. Esto lo puedo meter aquí. Y esto es el texto. El texto lo voy a dejar aquí en oculto. Texto, background. Por si podemos hacer algo con eso a la hora de la animación. Y listo. Ahora vamos a darle color. Por ejemplo, al fondo le voy a poner color naranja. Al texto background, importante, le voy a poner azul. A los hombros no le vamos a poner texto. El color, perdón. A la textura sí, para identificarlo rápido. La sombra no me interesa. Bueno, esta sombra la puedo agrupar. Si no, no afecta nada.
como estaba antes. Creo que no afecta en nada. Bueno, una está por debajo y la otra por encima de la textura. Voy a jugar así, gradas, las fotos las voy a agrupar aquí en rojo. Al título, claro. Título, cum, el cum. Sí, el letrero murió, yo lo agarré por si acaso. Esta es luz superior. Luego tenemos aquí el CC, que es el Color Correction, y luego esto, que es el logo de Vision Studio. Esto sí lo voy a unir en una sola capa para él. Hazlo así. Control S, lo vamos a guardar. Necesitamos el editable, es el escritorio. Y ahora lo vamos a exportar. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a ver el resultado final. Y ahora luego vamos a pasar a la animación, gente. Esto está exportando. Está pesadito, ¿eh? Es que recuerden que tiene video esto. Pero estamos exportando como imagen. Espero que lo exporte como imagen, creo que sí. Una imagen única, vamos a ver si lo logra exportar aquí correctamente. Y ahora nos vamos a ir ahorita al After Effects, gente. Por ahora quiero que vayan debatiendo aquí en el chat qué les pareció todo esto, como qué les pareció la dinámica hasta ahora. Y ahora falta lo mejor, gente. Uy, metí esto sin querer aquí. Ahí lo está exportando todavía. Lo voy a dejar con la pantalla de pausa porque tengo que ir al baño. Voy a ir al baño y ya regreso mientras se guarda aquí todo esto. Y no se vayan porque viene la mejor parte, como les digo, gente. Ya, como tienen los Neural Filters. Los Neural Filters son solamente para Photoshop original porque se tiene que conectar en el servidor de Adobe para poder usarlo. Estuvo fantástico, gracias, bro. Bueno, le dejo con la pantalla de pausa y ya regreso. Sí, dos minutos. Así que ya vengo. All the limits with you right now. So watch your feelings. The city's screaming. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear. They will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Thank you.
gente, volvimos. Aquí estoy, no me he ido. Aquí andamos. Hay que hidratarse, gente. Ojito, 99 likes. ¿Quién será el like número 100? ¿Quién se anima a hacer el like número 100? Si yo fuera el like número 100, me emocionaría. ¿Quién se anima a hacer el like número 100? Voy a aplicar todo lo visto, pero para otra persona. Ah, pues adelante, bro. ¡Ojo! 101 likes. Ahora sí que sí, 101 likesitos. Qué grandes, cracks. A ver, creo que eso ya se portó. Al final sí me gusta, el resultado, sinceramente. No tenía muy claro cómo iba a ser este diseño. Miren, nada más. Sí me gusta cómo quedó. Si les soy sincero. Sí me gusta. Lo voy a compartir en mis comunidades de WhatsApp para que la gente lo vaya viendo. Perdón, no sé si escucho eso en el stream. Voy a hacer una pausa, un segundo, para compartirles esto en el grupo de WhatsApp y el de Telegram, para que se vayan a venir los que aún no estén y participen en la parte de la animación. Grupillos, que se vengan todos los panacotas. También por el Discord. Queremos que se venga todo el mundo. Está la parte más potente, la parte más importante, gente. Busco una música más activa, necesito algo más activo. Por ahí me preguntaron en el grupo de Telegram que si ya terminó el sorteo. Si ya terminó, brother, el sorteo de las tabletas. Que por cierto, por ahí traigo un videíto potente de una nueva tableta que me mandó cierta marca muy conocida. Ah, se los quiero mostrar. Me tengo que terminar de editarlo, pero está muy potente la tableta. La empresa está fijando en el canal, en las redes, estoy muy contento por ello. Y bueno, a ver cuándo puedo traerles otra dinámica, otro sorteíto, para que ustedes puedan participar y ganarse una de estas increíbles herramientas, ¿no? Uy. Estaban llamando, disculpen. Muy bien. Ahora sí que sí, vamos a darle. Despite the law.
Muy bien, ahora sí, disculpen, tenía que responder algo muy, muy importante. Continuamos. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Está muy bueno, todo el trabajo se pasará a After. Sí, ahora todo esto se va a pasar a After Effects, gente. Todo esto se va a pasar a After Effects. Saludos y éxito en la transmisión. Qué grande, Dieguito. Vamos a darle ahora con todas las energías. Voy a buscar otra playlist. Que me estaba cansando un poco, sinceramente. Quiero algo más activo. Esto no. Ok, Summer in the City. Me sirve. I'm not really asking. We'll get away. Saludos, Gabriel. Ahora sí. Pues miren, paso 1. Ya lo tenemos, hacer el diseño. Lo tengo aquí en la línea de tiempo, pueden ver todo, pero no nos importa esta línea de tiempo porque esta es de Photoshop. Nos importa en After Effects. Voy a salvar esto con Control S. Tenemos que tener las capas separadas. Y en su mayoría sin rasterizarla ni nada para poder trabajarla lo más cómodo posible. Ahora, cerramos Photoshop y vamos a abrir After Effects. Primero voy a cerrar todo este montón de ventanas. Tengo como un millón de ventanas. Uy, tengo 15% en los auriculares, ojalá aguanten. Abrimos aquí el After. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a crear una nueva composición. Yo le voy a dar de 30 segundos para tener tiempo. Velocidad fotograma, me interesa que sean 60 y aquí tenemos que usar las mismas medidas que usamos en nuestro documento, ¿no? En el de Photoshop. En este caso fue anchura 1080, altura 1350 para que coincida, ¿no? Aquí vamos a dar el nombre de la composición, vamos a darle post animado el cum, por ejemplo. No sé. Ahora, no sé cómo voy a animar esto. Puede quedar muy bien o puede quedar regular. Ya veremos qué tal según vaya saliendo la cosa, ¿no? Tengo tiempo, estoy un poco oxidado con el tema de la animación. No he practicado, pero así practicamos en vivo y ustedes pueden ver todo. Entonces, X. Ahora vamos a crear... vamos a importarlo. Vamos a clic derecho aquí, importar archivo. Buscamos nuestro PSD, pues ya hicimos previamente en Photoshop. Lo tenemos aquí. Importar. Y aquí es súper importante, muchachos, que le den a elegir capa. Perdón. Aquí nos dice importar tipo y le damos a composición, conservar tamaños de capa para que sea el archivo totalmente editable. Y aquí le damos estilo de capa editable. Y aquí Photoshop. Uy, ¿qué te pasó aquí? Problema con documento. Falta material de archivo en el archivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos deja? Creo que será por los videos. No, esto no nos sirve. Por carpeta no lo quiero. No lo quiero. Otra vez, importar archivo. ¿Qué pasó? Estilo de capa editable. Conservar. Post. Armado. Ahora sí, aquí está. Nice, aquí está. Aquí tenemos el archivo. Aquí lo voy a poner en completo para que puedan verlo. Es tal cual el archivo que acabamos de hacer. Viejito, eres venezolano, no se siente ese flow. Claro que sí, mi brother. Soy venezolano, pero tengo un acento neutral. Pero si quieres que te hable venezolano, digo, ¿qué es lo que es, menor? Vamos a hacer un flyer. Aquí es súper activo. Bueno. No, mentira. Aquí vamos a darle. Tengo un acento neutral. Dependiendo lo que esté haciendo. Porque me gusta mantener un acento neutral para que se... Para que me entienda todo el mundo, ¿no?
especialmente al Figma. La verdad es que no he usado el Figma. Tengo que echarle un ojo, tengo que echarle un ojito. Qué bonito diseño, saludos de Perú. Muchas gracias, aprendiendo. Saludo, Cabo. ¿Nos podría pasar el tablet? Lo pasaré, pero al terminar el directo, gente. Se lo pasaré a las primeras personas que yo vea que me etiqueten. O sea, que graben una historia viendo el stream y me etiqueten en su Instagram. De esta manera, comparten el stream, viene más gente y yo les regalo los archivos. ¿Qué les parece? ¿Les parece un buen intercambio? Un archivo editable que hicimos aquí a cambio de una mención en una historia de Instagram. Gratis por gratis. Hice mi postulación a una vacante en una empresa y aparentemente muchas empresas están pidiendo Figma. Voy a revisar lo del Figma, bro. Voy a darle lo del Figma. Pues vayan a etiquetarme en Instagram y yo les paso por aquí la... Por ahí le estaré pasando el PSD. Ok, entonces, cositas. La previsualización la quiero poner por aquí, por ejemplo. Perfecto. Ahora, vamos a ver cómo vamos a animar esto. Aquí tenemos todo por separado. Pero antes de esto, hay que crear una nueva composición. Bueno, aquí, post animado el cum. Y aquí andamos a arrastrar esto. Les explico por qué. Queremos tener por separado, o sea, queremos tener el grupo completo del flyer. Aquí lo tenemos agrupado. Esto se llama precomposición. En After Effects trabajamos con precomposiciones. En Premiere Pro trabajamos con secuencias. Pues si tenemos la precomposición del flyer completo, luego le podemos hacer animaciones generales al grupo como tal del diseño. Si lo hubiera hecho desde aquí, no hubiera podido tener este control. Por eso lo hago desde este apartado. Post animado el Kun, que es la composición que creé estando aquí en After Effects. Fuimos el programa con mayor adaptación para todo tipo de diseño. Pues voy a revisar lo del Figma. Es que veo que me está mencionando. Voy a echarle un ojito. Y voy a ver qué funciones tiene, qué le ofrece al mercado y qué puedo aprender de él. Pues ahora, si lo tenemos así tal cual, el diseño no tiene ninguna animación, por así decirlo. A ver, le voy a dar a cuarto para que cargue rápido. Pues no tiene ninguna animación. Aunque veo que a la computadora le cuesta, ¿no? A la computadora le cuesta como previsualizarlo, pero bueno. En automático y ya. Ok, entonces, ¿qué queremos? Queremos animar todo. Para ello, yo me ayudo con este plugin que se llama Animation Composer, que es gratis y que ya he hablado de él en mi video del canal de YouTube. Ahí especifico todo como de este plugin, es muy potente. Hello brother, te escribí en TikTok, pero no le paro bola, así que me vine a YouTube. Me quedé dormido, por eso llegué tarde. Creo que me perdí de mucho. Pues te perdiste la creación del diseño. Te perdiste la creación del diseño, pero ahorita lo vamos a animar, que esta es la parte más difícil. De igual forma, esto va a quedar publicado aquí en el canal de YouTube, así que lo podrás ver con calma. Y en TikTok, pues no estoy leyendo porque tengo el teléfono aquí y luego aquí tengo el chat, la pantalla, tengo dos pantallas, entonces un montón de cosas que tengo aquí en mente. Entonces prefiero leer únicamente el chat de YouTube. Así que me disculpan, en TikTok no se vayan a sentir ignorados. Vénganse a YouTube y aquí hablamos tranquilamente. Pues aquí, quité aquí la... Aquí está la precomposición, el Animation Composer 3. Lo voy a dejar por acá. Y aquí tenemos el proyecto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver... Tenemos que imaginarnos qué tipo de animación queremos hacer. Yo, por ejemplo, yo veo el diseño y yo sé más o menos qué quiero hacerle. Por ejemplo, quiero que aparezcan los tres personajes y que se vayan expandiendo, ¿no? Como con una especie de zoom, que el texto de El Kun aparezca de izquierda a derecha y el de Agüero de derecha a izquierda para que sea como un entrelazado, ¿no? Algo así. El logo de Barcelona que aparezca de la esquina hacia el centro y el fondo que tenga movimiento, que es el cielo, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar con el fondo. Vamos a ver el fondo. Le doy doble clic. Como podemos ver, tiene un archivo PSD. Así que debería de yo poder ver el fondo. Pero no entiendo por qué se me pone en color blanco.
Background, aquí está. Esto debería tener. Aquí tenemos el destello, el video de pixels, que por cierto no está moviéndose. Entonces voy a traerme el video de nuevo. A lo mejor al traerlo ya animado, a lo mejor ya no lo detecta. Pero lo podemos, como ya lo descargamos, simplemente busco otra vez el video y ahí lo vamos a meter. Aquí tengo el video, lo arrastro a una carpeta, aquí el programa, y ahora sí debería tener movimiento. Nice. Entonces lo voy a poner más o menos donde está, que era aquí. Tenemos el destello. El destello podemos irlo expandiendo también con la escala. Y el video también hay que expandirlo, por lo visto, ¿no? Ahí está. Perfecto. Aquí tenemos el video, tenemos. Ahora también tenemos el destello. ¿Y qué más teníamos aquí? Ya esto lo podemos dar así, me parece. El destello podríamos moverlo también. Poner un ejemplo, si desplegamos aquí estas flechas, podemos ver que tenemos aquí estos parámetros de posición, escala, rotación. Entonces podemos jugar con esto para que tenga una especie de movimiento que se vaya como agrandando, ¿no? Por eso, por ejemplo, podemos enmarcar aquí escala, posición y rotación. Y avanzamos, digamos que hasta el segundo, no sé, hasta el final, hasta el segundo 25, por ahí. Y aquí vamos a aumentar la escala. También la rotación, la vamos a mover un poco. Y la posición. Entonces ahora el destello va a tener cierto movimiento. Miren, se va a ir moviendo lentamente, pero se va a estar moviendo. Disculpen, me pica por aquí afuera la oreja. Y ahí se va moviendo. Voy a ir viendo el chat. Estoy haciendo algo a la par de lo tuyo, pero al levantarlo en After Effects traes cuatro precomposiciones, porque lo tienes en grupos. Los grupos en el After Effects son precomposiciones. Entonces, es por eso, pero no te preocupes, simplemente tienes que ir editando las precomposiciones y luego juntar todo. Como estoy haciendo yo aquí, aquí estás viendo que estoy editando la precomposición o el grupo en Photoshop del fondo. Entonces, si voy al pozo animado, que es el general, ahora veremos que ya está reflejado ese cambio que hicimos. O sea, se estará moviendo ya ahora el fondo, ya van a darse cuenta. Nada más que tarda un poco en cargar, la verdad, porque es algo que está bastante pesado y el directo está consumiendo bastante la computadora. Además, creo que lo hice una resolución bastante alta. Creo que ese es el inconveniente. Pero vamos, ya tiene movimiento. Ya se puede percibir que se está moviendo. Esto va a ser un poco complicado animarlo así, porque tengo poca... O sea, le está costando procesarlo en la computadora, pero bueno, vamos ahí haciendo lo que podemos, ¿no? Mira, tiempo de procesamiento fotograma, 278 ms. Esto debería estar en 60 fps. En 60 o en menos. Este es el tiempo de carga. Pero bueno, ¿ven? Va a estar lenta la cosa. Pero bueno, vamos ahora con el texto. Tenemos el texto aquí. Esta es la parte del fondo. A ver... Texto background. Ah, no, este no nos interesa. Texto fondo. Este sí nos interesa. Le damos doble clic y aquí tenemos el texto de fondo. Entonces podemos hacer que este texto de fondo, por ejemplo, aparezca de abajo a arriba. Miren, hacemos algo así. Vamos a marcar estos puntos. Tenemos la posición marcada final y vamos a hacer que aparezca desde abajo. A animarlo, vamos a retroceder y aquí vamos a bajar la posición. Bueno, el punto de anclaje, no entiendo por qué no se está moviendo. ¿Por qué no se mueve? A ver, posición. No entiendo por qué no se mueve. ¿No bien? ¿Tampoco la escala? Creo que está bugueado. A ver. Sí, sí se está moviendo. Pero aquí no me estaba dejando, no entiendo por qué otra vez. Texto fondo y ahora lo movemos. Está raro. A ver, voy a restablecer el espacio de trabajo para poder ver todo más cómodo, a ver si de repente fue que yo moví algo, no sé. O en la previsualización. No entiendo por qué no se puede percibir que lo estoy moviendo, pero en el render final sí se ve. A ver, restaurar. Entonces aquí, punto de anclaje, lo movemos. Bueno, desde el general lo puedo hacer directamente. Entonces
podemos ver que desde aquí va a subir el texto. Ahí está. Entonces aquí, yo quiero que al inicio la posibilidad esté el 0%. Entonces así va a ser como desvanecido y va a ir empezando, se va a ir bien. Entonces en el proceso podemos meter un efecto. En el proceso del movimiento podemos meter un desenfoque. Por ejemplo, desenfoque de gaussiano. Un gaussiano. Así se ve como borroso mientras carga y se ve como ese movimiento de cámara bien bonito. Vamos a ver. Desenfoque de gaussiano lo voy a arrastrar aquí a este texto. Entonces ahora vamos a ver en que aquí en efectos tenemos el desenfoque de gaussiano y lo vamos a aplicar en un segundo que queramos. Por ejemplo, aquí yo quiero que aquí marcamos el desenfoque, marcamos que aquí el desenfoque aumente, digamos, bueno, que empiece desde aquí y de repente aumente y luego baje. Que aumente bastante. Aquí se verá como borroso y luego marcamos este botón para duplicar el último fotograma y de aquí a aquí que ya esté enfocado otra vez. Entonces va a estar desenfocado por un tiempo y luego al final suavizado. Y esto va a hacer que quede genial, gente. Seleccionamos todos los fotogramas y presionamos la tecla F9. Con la tecla F9 estaremos haciendo una curva de velocidad de forma automática en el After Effects. Si haremos el editor gráfico, aquí podemos ver visualmente lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo una velocidad que era lineal a una velocidad con variación. Aquí empieza con una aceleración y luego desacelera. Y por eso se va a ver el movimiento más suave, como muy natural. Yo creo que este post puede quedar muy potente y creo que del top de los diseños que yo he realizado. Así que estoy muy emocionado. Creo que quede muy potente. Así que quédese hasta el final. Pero quiero verlos a todos activos en el chat, gente. No están hablando. No están hablando. Vamos a reventar ese chat. Ahora ya tenemos el movimiento del fondo. El texto se está moviendo. Tenemos que mover ahora los personajes, ¿no? Lo más importante. Entonces ahora vamos a buscar aquí las fotos. Aquí lo tenemos. Vienen con sus destellos. Tenemos las gradas. Sombras. Uy, se me acaban la batería de los audífonos. Tiene 10%. Bueno, creo que aguanta. Saludos, qué gran trabajo. Gracias, Andrés, bro. Me alegro que te guste. Entonces ahora debemos de mejorar el movimiento aquí de los personajes. Por ejemplo, digamos que queremos que esta aparezca de derecha a izquierda. Pues abrimos aquí esta flechita, transformar y hacemos lo mismo. Posición. Vamos a marcar que aquí queremos que sea la posición final. Pero queremos hacerlo un poquito más lento, ¿no? Para que vayan apareciendo cosas durante todo el diseño. Marcamos todos estos fotogramas, estos relojitos, para marcar un fotograma aquí. Entonces ahora vamos a hacer que aparezca, digamos, desde el segundo 2. Que aparezca, vamos a mover la posición ahora, hacia la derecha. Selecciono todos los fotogramas, F9, hicimos una curva automática. Pero hay que hacerla más rápido, porque si no va a ser muy lento esto. Aquí, pum. Un poco más rápido el movimiento. Y si abrimos el editor gráfico podremos mejorarlo, pero también quiero hacerlo más interesante. Vamos a aumentar la escala y que eso ahora empieza desde grande a pequeño y queda así, viene nada más. Entonces hasta el final que se vaya agrandando ligeramente, ¿no? Una escala menos así, para que siga teniendo movimiento constante durante toda la animación, ¿no? Digamos que queremos que dure 15 segundos, por poner un ejemplo, para que no nos sea muy pesado el procesado. Ahí está. Pero hay que tener cuidado porque el movimiento que hice me movió demasiado y se queda este espacio vacío. No hay que permitir que nunca nos pasen estos espacios. Pues no. Vamos así y otra vez lo vuelvo a hacer. Escala y movemos la posición. Creo que quede ahí. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo. Vamos a tratar de replicar lo mismo con las demás fotos. Aunque ahora que lo recuerdo, no sé por qué lo estoy haciendo así manual cuando tenemos la opción del Animation Composer, que es el plugin que les comentaba. Por ejemplo, si llamo el Animation Composer,
también tenemos estas animaciones de forma predeterminada, de forma muy cómoda. Por ejemplo, podemos hacer que... Vamos a aplicarle este, por ejemplo. Ya viene con un desenfoque este, por ejemplo. Gaussiano y Fade. Entonces le damos la entrada y vemos cómo queda. Ahí está. Es lo que estaba haciendo yo con los textos, ¿no? Pero de forma automática te lo aplica. Entonces voy a poner este. A ver ahora cómo queda. Ok, me gusta. Sí me gusta. ¿Qué les parece, gente? Y ese texto random, bro. Creo que le puedo añadir. A ver. Me gustaría que se hiciera desde el otro ángulo. A ver, posición, ángulo, aquí puedo, no sé si con este plugin puedo modificar el ángulo del que aparece, a ver, a lo mejor sí, modificando este número, a ver ahora, pues es el resultado final. Uy, no, reset. Hacer un reset aquí, tranquilito, y no ha pasado nada. ¡Pum! Quiero que parezca de derecha a izquierda, pero no sé editarlo en el preset. Transiciones, ángulo... Si no, mira. Quito esto. Que solamente tenga el desenfoque de gaussiano. A ver. Buenas, Carlos. ¿Cómo andas, bro? Ok, tenemos el desenfoque y lo movemos nosotros mismos. Entonces ponemos que la posición final sea esta, la opacidad igual, y pues lo marcamos de derecha a izquierda. Entonces ahí ya aparece. Entonces este lo movemos para acá y ahí aparece. Presiono F9 para suavizarlo y esto lo haremos más rápido. Entonces aparece así. Ahí está. Perfecto. Ahora aumentamos la escala. Y creo que esto queda así. Perfecto. Perfecto, voy a hacer lo mismo con lo demás. Este es el de atrás. Creo que aparezca ahora el de la izquierda. Problema, las luces están aquí mismo. No sé cómo vamos a animar las fotos, las luces. Y el flare este también. El flare lo tengo claro. Le voy a aumentar la opacidad solamente. Le voy a animar la opacidad. Aquí al 100%. Bueno, incluso un poquito más tarde y que aparezca de último la opacidad, que quede así. Ok, ahora vamos con el personaje. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, el desenfoque de movimiento en la entrada, pero ya tiene la entrada aquí. No sale, no entiendo por qué. Ah, es que se lo metió el flare. Ok, otra vez. Animación. Gaussiano, entrada. Y ahí ahora. Perfecto. Ya tenemos el desenfoque. Ahora nos falta animar la posición. Efectos, transformar, posición. Entonces quiero que la posición final sea esta. Marcamos aquí los fotogramas. Retrocedemos. Y elegimos donde queremos que salga de la izquierda, ¿no? Selecciono todo, presiono F9 para tener la curvatura de velocidad que les comenté. Y ahora tenemos la magia.
Pero la idea es acercar esto a el plugin que es este. Entonces, si lo hacemos así, ahí está. No sé si se nota el desenfoque, si no lo hago yo manual y ya. No lo logro percibir, sinceramente. Ok, ahora sí. Me gusta. ¿Qué les parece? Me gusta cómo queda. Ok, ahora sí vamos al pulso animado, al resultado final, veremos cómo va agarrando forma. Aquí, nada más que hay una resolución muy alta y van a ir viendo que se va a ir moviendo. Aquí, esto. Y luego aparece el otro. Ahí va. Ahí está, perfecto. Ahora tenemos que animar el del medio. Esto. En este caso le había añadido un duplicado con ese enfoque, pero creo que lo voy a quitar y lo voy a dejar así. Desactivar uno. Bueno, tiene que estar activo los dos. Ah, que uno tiene luz suave. Ah, que es una luz. Ok. Okay. A ver. Este queremos que... ¿Dónde hacemos que aparezca este? Esto lo voy a precomponer. Lo selecciono, lo voy a precomponer. Personaje central. Aquí solo edito una sola capa. Ok, podemos hacer una animación de estas, a ver. Esta. A ver, no me termina de convencer, sinceramente. Pues es que esta de Gaussiano no me está gustando, la verdad. A ver ahora. Ahora sí vemos el pop. Pues sí, sí. Me gusta. Me gusta cómo está quedando. Pues miren nada más. Tan. Perfecto. Ahora vamos con el texto. Lo voy a... A ver, déjame hacer una prueba. Solamente dejando... mejor pulsar con el Q. Tengo que darle clic derecho, crear, convertir a texto editable. Para que de esta manera yo pueda hacer una animación muy chula con el After, con el Animation Composer. Que es una animación de texto esta. Pero esta capa de texto que quiero viene oculta. Ven por aquí. Start presets, efectos de capa, efectos de layer, a ver. Hay unas capas de esta, transition text layer. Entonces ahora, si yo animo, por ejemplo, que aparezca a izquierda, hay que buscar una esta, por ejemplo, button. Miren cómo queda, nada más. Queda joyita. Miren nada más cómo aparece. Ahí está. Joyita, qué increíble. Ahora sí vamos al post, al grupo. Mira nada más, qué belleza. Bellísimo. Ojo.
mandando Rosita por aquí. ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo va el curso? La verdad es que no he tenido mucho tiempo de verlo. Estaba muy ocupado. ¡Qué grande, Europods, aquí en el directo! Estamos en directo en YouTube, brother, si te quieres pasar. Estoy haciendo un motion flyer con After Effects y Photoshop. Muchas gracias, crack. Europods, por si no lo sabes, es un crack que ha hecho videos que te replica cualquier video musical que tú le digas. O sea, es un crack de los efectos del FX, del 3D, no sé, es una locura. Tiene un curso muy potente. Si lo quieren ver, vayan a verlo en su canal de YouTube. Tienen cursos muy potentes, tanto gratuitos como de pago. Es una locura. O sea, en un video que vi de su canal de YouTube, replicó unos efectos especiales de un video de J Balvin, si no me equivoco, en 3D aplicado a un video real. O sea, una barbaridad. Qué emoción que te pase por acá, brother. Ahora vamos con la parte del texto. Aquí le falta la sombra paralela, así que le voy a poner sombra paralela. Lo arrastramos aquí para que así la mantenga la sombrita. Pero ¿por qué se ve en blanco la sombra? Se demora en aparecer de la derecha. Sí, igual los movimientos finales lo terminamos ajustando, ¿no? Si hay que ajustar una cosa u otra, no hay problema. Pues la sombra paralela va a ser que no, porque no la está detectando. No entiendo por qué se pone en color blanco la sombra. Pues la quitamos. Ok, vamos con el de Agüero. Vamos a ponerle la misma animación. Voy a crear, mi derecho crear, convertir editable. Vamos a hacerlo con los tres. Crear, convertir editable. Crear, convertir editable. Están los tres. Ahora hay que animar los tres igual para que estén unidos, ¿no? Entonces, otra vez, abrimos el Animation Composer. Transition Text Layer. Este me gusta. Así le ponemos este a todos. Perfecto. Y faltaría a este. Juliet, bienvenida al stream. ¿Cómo te encuentras? Miren qué bonito quedó. Ahora, quiero que tenga cierto delay y que empiece un poco antes, pues, de que aparezca el texto. Nada de locos. Dani, ¿qué tal, mi bro? Miren ahora. Ahora obviamente vamos a animar lo demás. Pero ahí va. Ahí va agarrando forma. Y el personaje 3 hay que ajustarle el tiempo. Creo que va a quedar muy potente, sinceramente, este flyer. Personaje 3 empieza muy tarde la animación. Creo que ahora sí. Pam, pam, pam. Perfecto. Está perfecto ahora. Un poquitín de agua. Qué locura, llevamos 1000 likes en TikTok. Oh, mamá. Buenísimo, felizísimo. Ok, vamos con la parte del pincel. What you do. Al texto, ahora que lo pienso, me gustaría añadirle un desenfoque y luego enfocarlo. Aquí. Un desenfoque de gaussiano. Aplicar aquí esto.
sea como desenfocado todo. Por aquí. Con un F9. What you do? Ok, perfecto. Ahora vemos las luces, luz superior, supongo que es... Ah, bueno, esta no se toca. Ok, las partículas. Partículas. ¿Tiene movimiento o no? No entiendo por qué no se mueve. Así que vamos a buscarla en las descargas. Y vamos a meter el video de las partículas. Esta partícula, tengo que ponerla justo donde va. Aquí. Y modo, lo quiero poner en pantalla. O aclarar. Quito las otras. Y ahora tendrá movimiento. Vale, aquí se mueve. Perfecto. Ahora quiero animar esto, que me vaya apareciendo. ¿Cómo andan en el chat, gente? Andan muertos. Andan muertitos en el chat. A ver. Me falta esta banda. No la encuentro. Pincel. Ah, aquí está, pincel nombre. Pincel, obviamente, hay que animarlo. Lo voy a precomponer. Que son dos capas diferentes, pero lo vamos a animar así, no es una capa. Le vamos a dar una... un 2D layer, un movimiento así. Para acá de abajo hacia arriba, bueno, el de gaussiano, ¿no? También. Entonces ahora también quiero animar la posición. Quiero que sea la posición final. Y lo vamos a marcar desde abajo. Ese es abajo. Y eso, pam. F9. Y hacemos esto más rápido. Y ahí se va a mover. Ahí está. Toma. Está quedando increíble este diseño. Todos atentos. Y ahorita quiero al final hacer unos movimientos de cámaras para que vean que queda increíble. He estado viendo eso. La musiquita está un poquitín alta. Ok, ahí le baja. Sin problema. Ahí le baja un toque. Ok. Las luces, estas luces, hay que salvar con estas luces. Aquí ya tenemos la... Esto... Estoy ocultando capas porque la verdad ya estoy ciego, no veo las luces. Ok, pertenecen al grupo de fotos. Ok, supongo que es esto, ¿no? Flare. Aquí está Flare 1, Flare 2. Ok, perfecto. Pues nada, esto simplemente le voy a jugar con la opacidad. Opacidad 0%, bueno, donde aparece. Aquí. Aquí que ya aparezca. Y justo antes al 0%. Clicamos F9. Y creo que también le voy a meter un desenfoque de gaussiano a las luces. Efecto, desenfoque de gaussiano. Que aquí esté al cero. Bueno, no, que aquí esté aumentado. Y luego aquí al cero. Baje rápido.
Y este efecto, creo que se lo puedo copiar. No estoy claro, pero diría que lo podría copiar. Bueno, fotograma. Control C y se lo pegamos a este. Lo posicionamos igual. Y en teoría, si presiono Control V, ahí está, lo pegó. Estupendo. Ahora, lo de... Bueno, la opacidad también creo que la puedo copiar, entonces. Voy a darle... Selecciono estos fotogramas. Control C. Pongo aquí. Control V. Y ahí está. Las dos aparecen al mismo tiempo. Nice. Nice. Ahora vamos con... esto, que son las luces. Vamos a hacer lo mismo. Lo voy a ponerme al inicio. Control V y así aparecen. Ok, ahora en el post final vamos a tener un movimiento de locos. De locos. Ahí está. Con Agüero. Y ahí está. Creo que está quedando de lo increíble. Ahora vamos a poner el logo del Barcelona, que debe estar por aquí arriba. ¿Qué les parece cómo está quedando? Y la música ya está a buen nivel también, que no me dijeron. Luego Barcelona. Esto lo podemos animar aquí mismo. Animation Composer. Y lo ponemos... creo que este, de la izquierda. Ahí está. Voy a ponerlo que avance un poquito, que aparezca un poquito después. Ahí está. Perfecto. Ponle control S, vamos a guardar esto porque no he guardado el proyecto. ¿Te imaginas que se me cierra? Animación Motion Player. Ok, creo que ya el diseño está perfecto. Pero ahora quiero darle movimiento de cámara. Para ello voy a irme al post general. Bueno, primero hay que entrar al diseño y activar las ventanas 3D. Para activar la acción de 3D hay que ir capa por capa y activar esto. ¿Sí? Ahora vamos al post de Kun. Hay muchas formas de usar la cámara. Yo la verdad soy un poco novato usando las cámaras 3D de After Effects. Pero según como lo he entendido, le doy clic aquí, nuevo, cámara. Y aquí yo con esta cámara yo puedo hacer este tipo de movimientos. O sea, tipo que aparezca aquí el diseño. Bueno, antes de ello, también puedo aplicarle un efecto de transición. Transiciones. ¿Dónde están? Ah, Starter Precomps, estas. Hay unas de inicio muy potentes, estas. Esta, aquí está, ¿ves? Vamos a darle a añadir y así al inicio aparecerá con este movimiento. Aquí, mira. Trum. Miren nada más. Además que obviamente a la computadora le cuesta procesarlo porque son muchas capas, hay videos, una locura. Pero que vamos, empieza genial. Ahora, ahora quiero mover la cámara. Yo ya puedo cerrar o quitarme de aquí el Animation Composer. Y ahora quiero mover la cámara. Entonces, voy a marcar los fotogramas que tenemos aquí. Marcamos todos estos fotogramas. Voy a avanzar, voy a ponerlo en el segundo 2, por ejemplo. Entonces, queremos que esté así estático. Voy a darle Control C y Control V, que esté aquí perfecto. Que desde aquí, por ejemplo, haga un zoom a este apartado. Por ejemplo, a la... aquí. Y que tenga un movimiento de órbita. Por ejemplo, algo así. Entonces ahora va a empezar aquí así recto. Pam, 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 pam. Estático y de aquí a aquí hacemos un zoom a esta parte, pero el zoom queremos que se vea suave. Para que se vea suave hay que añadir un desenfoque, brother. Sencillo, mira, vamos aquí
Vamos a la precomposición, que era esta. Tenemos un desenfoque de gaussiano. Sé que hay varias formas de hacerlo, pero esto es como yo entiendo que se puede hacer, ¿no? Si hay mejores formas, pues ustedes lo pueden aplicar de otra forma, ¿no? Entonces aquí, cuando, en este lapso en el que se hace el tiempo, por eso yo lo voy viendo con las líneas de tiempo. Mira, queremos que esté sincronizado. Entonces aquí queremos que inicie el desenfoque. Aquí activamos el desenfoque. Empieza al cero. Bueno, que empiece desde un poco antes, desde aquí. Y desde aquí que ya esté desenfocado todo el diseño. ¿Para qué? Para que cuando se genere este movimiento, o sea, este movimiento de desenfoque, y de repente aquí, ¡pup!, ya está enfocado. ¿Ves? Presionamos todo, seleccionamos todos los fotogramas y presionamos F9. Así generamos una curva automática de como de suavidad de movimiento, ¿no? Mira, si hacemos así, ¡pam!, va a estar desenfocado, y cuando llegue aquí al final va a estar enfocado el pana. Entonces, dejamos que esté estático. Bueno, no sé si estático, le vamos dando algún movimiento. Lo que ustedes quieran hacer, ya aquí ya es cuestión de gustos y colores. Entonces, dejamos que tenga aquí su movimiento. ¡Pam! Google creo que es demasiado tiempo. Entonces, aquí. A ver, hice el movimiento. Bueno, creo que directamente lo dejamos así. Bueno, no, creo que me gustaba más como antes, así. Movimiento, y de aquí que tengo una salida. Aquí vamos a añadir otro desenfoque. Vamos a alejar. Y ahora nos vamos a centrar en el de la derecha. Seguro estoy añadiendo fotogramas de más, pero luego lo vamos a limpiar, la verdad. Soy un poco novato con el tema de las cámaras. Vemos que aquí esté estático. Volvemos a la posición original, por así decirlo. Seguro estoy haciendo un desastre de fotogramas aquí, pero bueno, ya vamos a ver cómo lo ajustamos para que quede lo mejor posible, ¿no? Y luego aquí, digamos, hasta el final, digamos que va a durar 15 segundos, lo vamos a copiar los fotogramas iniciales y que aquí ya se vaya moviendo hacia atrás. Ok. Vamos ahora a ir ajustando los movimientos. Aquí tenemos un movimiento de cámara, pam. Se enfoca aquí. Voy a copiar estos fotogramas y los voy a ir pegando por aquí. Y los voy a alinear con los demás movimientos. Pam, está estático, se ve bien aquí. Perfecto. Desde aquí, como se va a mover otra vez, hacemos un nuevo desenfoque. Que si pudiera haber una previsualización directa, o sea, en tiempo real, podría ver más fácil que está bien y que no. Pero está un poco complicado. Pero creo que está quedando muy potente. Lo voy a ir aquí a cuarto. Le damos preview. Entonces que lo voy a ir a enter. A ver, o no recuerdo, o a intro. No recuerdo cuál era la tecla para hacer un preview. ¿Ustedes la recuerdan? ¿Ustedes saben cuál es la tecla de preview? Sé que en Premiere Pro, si yo lo doy a intro, él hace como un pre-render, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se hace el pre-render en After? Estoy esperando que cargue un poco porque quiero ver cómo va.
Sé que los movimientos pueden estar un poco extraños, pero yo creo que el resultado final sería increíble. El problema es que no tengo cómo ver en tiempo real los desenfoques y el cómo va funcionando aquí el movimiento de la cámara. ¿Qué gráfica usas? Tengo una 3060 Ti, bro. Con la letra O. ¿Sí? Pues creo que sí estaba haciendo un pre-render. A ver. No sé si está haciendo un pre-render, sinceramente. No lo veo. Con el número O. Ahí está, pero bueno, le cuesta, ¿no? Ahí está haciendo el pre-render. Bueno, lo podemos ver. Sí, estamos en vivo. Nice. Disculpen, chicos. No sé, se murió la computadora cuando rendericé eso. Y bueno. Pues seguimos aquí, lo que sigan, no sé. Vamos a ver quién se viene para acá del stream. Seguimos. Voy a abrir el After Effects. Tuve que reiniciar la computadora porque se murió completamente. O sea, pero muerta, ¿eh? Ah, qué bonito que siguen aquí en el directo. Bueno, poquito, pero bueno, aquí están. Hay que ver cómo termina esto, ¿no? Ahora, no sé hasta qué momento se guardó. Hace 18 minutos. Ok, a ver. Disco. Okay, Disco. Previsualización. Creo que le puedo bajar la calidad a la preview. Y de esta manera que no. De esta manera no se sature tanto, ¿no? Voy a bajarle aquí a esto, no sé qué es esto, pero bueno, estoy bajando. Okay. Ahora lo está haciendo un poquito más rápido, creo. No se escucha, ¿cómo que no se escucha? ¿Se tiene que escuchar? Claro que sí. Claro que se tiene que escuchar, bro. Estaba concentrado, brother, nada más. Aquí andamos. Ok. Ah, pero no se guardó el movimiento de cámara, ¿no? No se guardó el movimiento de cámara, gente. Se guardó hasta aquí. Bueno. A ver, todo está animado al menos. Disco. Las partículas están animadas, no estoy claro. A ver, partículas. Tenemos las partículas de Pexels. El logo de Barcelona está activado. Pues sí, todo quedó activado menos la parte de la cámara. Así que está todo ok. Entonces, voy a crear un nuevo... Aquí está, cámara. Sí, tengo el de paga. Entonces, volvemos. Activamos aquí todos los tipos de... todos los ajustes de la cámara. Entonces, aquí queremos... hacer una especie... Ah, hay que hacerle la transición. Eso sí no está puesto, la transición. Animation Composer, era esta Start Precomp y está la del final. Era una de estas.
Vamos a ver. No recuerdo exactamente cuál usamos. Creo que esta. Sí, esta está potente. Podría ser esta. Me gusta. Me gusta. Entonces te lo voy a poner por aquí para que empiece directamente. Sí, nice. Ok, ahora. Ahora, hay que hacerle los movimientos. Entonces queremos... Es que ya perdí un poquito el hilo. Está concentrado y de repente pasó eso. Pero bueno. Voy a hacer un zoom aquí al personaje de la izquierda. Con la cámara. Y un movimiento de órbita. ¡Pam! Entonces de aquí, hacer zoom de esta manera. ¡Pam! Selecciona todo, F9, para tener la variante de velocidad. Entonces, que aquí rotamos y se nos echa para atrás. Bueno, que no sé si queremos que quede estático. Bueno, le podemos hacer una rotación ahora, para este lado. Hacemos el movimiento muy lento, hay que hacerlo más rápido. Aquí, entonces de aquí a aquí, esta capa tiene que tener un desenfoque gaussiano. Activamos el desenfoque gaussiano, efecto. Pam, pam, pam. Ok. Aquí vamos a marcar otro fotograma en el desenfoque. Es que estoy un poquito al azar, Sinceramente no piense que soy muy pro con el tema de las cámaras. Como le decía, yo soy un poco novato en este tema de las cámaras 3D. Entonces aquí, lo echamos para atrás otra vez. Vamos a ver qué movimiento de cámara hacemos por aquí. No sé si le puedo añadir un desenfoque en movimiento, gente. ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor un desenfoque en movimiento puede quedar potente también. Vamos aquí. Till my die.
estoy callado porque estoy muy concentrado, sinceramente. No tengo muy claro cómo hacer este movimiento. Esta parte, por ejemplo, aquí tenemos este espaciado que no me gusta que se vea. Al directo. Wow, y 20 personitas, sinceramente. Gracias, cracks. Buenas, Mikaso, ¿cómo andas, crack? Pero hay algo que no tengo en cuenta. Claro, estoy haciendo el movimiento. Aquí ya salió el texto, a ver. Claro, es que no ha terminado de salir todo. Claro, no, esto lo tengo que retrasar. Bueno, lo puedo mover directamente. ¿Para qué? Para que salga todo el texto animado. Y esto desenfoque también lo tengo que mover. Ahí sí, movimiento fan. Y ahí para atrás. Ahí enfoque aquí. A ver, ¿qué más? Estaría bueno otro plugin que aquí nos esté dando un movimiento de cámara constante. Sé que hay uno, pero no lo controlo mucho todavía. Creo que es el Motion Bro. Eres un pro, gracias, mi crack. Franco. Hay gente que lo selecciona por escenas y tal, pero bueno, yo como no quiero tardarme demasiado, yo lo voy haciendo así. ¿Qué más podemos hacer? Super chamba la que hace, gracias, brother. De aquí ya queremos que se restablezca la posición original. Pero ¿por qué no se movió también la rotación? O sea, quiero que se restablezca todo a la posición cero, por así decirlo, ¿no? Bueno, supongo que más o menos esta. Control C, control V. Y ahora que después de esto hay que ir haciendo como algo de salida, ¿no? Este personaje del centro aparece en su posición. No, bro, no va con opacidad, tiene movimiento. Mira, no, yo creo que sí está perfecto. Me encanta cómo queda así. Problema, ¿por qué toda la composición tiene este movimiento? No entiendo. O sea,
Queda rota a pan y quedó ahí. No entiendo por qué quedó así. Yo quería que estuviera aquí como todo perfecto, ¿no? Como viene por defecto. Que no entiendo cuáles son estos movimientos de cámara. No he movido más nada de transformar ni nada por el estilo de aquí. No entiendo. O sea, estos espacios transparentes no pueden estar. No deberían de estar. Entiendo, sinceramente no entiendo por qué empieza con este movimiento tan extraño, pero bueno, a ver. Mira, es que esto no quiero que pase, entonces tengo que ir haciendo una rotación porque ya se me movió toda la cámara, no sé cuál fue el motivo, pero bueno. A ver, ahora... Bueno, pero creo que puede estar bien así. No está perfecto. Estos son los keyframes, sí. Ahora podemos añadir unos CC Flare, CC Light, Light Sweep. Se lo podemos añadir aquí el post completo para que aparezca. Perfecto. Light Sweep. Okay, vamos a hacer uno que aparezca un par de veces. Aquí. Bueno, lo voy a poner más adelante, ¿no? Más o menos por aquí. Parezca de derecha a izquierda, así. ¡Pum! Ahí está. Selecciono todo con F9. Para que siga teniendo dinamismo, ¿no? Aquí hago uno que aparezca de izquierda a derecha. Vernos la rotación. Izquierda a derecha. Vamos, que llevamos un montón de horas de stream, ¿eh? No sé cuántas horas llevamos. Empezamos a las 9. Llegaremos casi 4 horas. O más, a lo mejor. Y aquí lo tenemos. Mira, que este movimiento de cámara no aparece justo cuando empieza a moverse el texto. Regresé, está súper bueno, me tocará ver la repetición. No te preocupes, segurísimo que... Lo que termine el directo yo ya apruebo ya para que se suba la repetición, crack. Ahora, no entiendo cómo puedo darle un reset aquí a la cámara. O sea, ¿por qué la cámara empieza de esta manera? Es que no lo comprendo eso. A ver. Sale sweep. Ah, amigo, ahora sí.
my friends say, girl, you better take care, 'cause that man is trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no, no. 'Cause I love you, baby, I can't let you go, baby. I gotta tell you that I won't let you go. I've been looking okay. for love so true. Control ese, sí, de una, bro. Gracias por recordarme. Pan, 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 pan. Ahora hay otro, el de los rayos, ese es el Rise. También queda muy bonito. Este. A ver, si muevo parámetros aquí que se mueve. Aquí está esto. Se lo voy a poner que sea por la parte del texto. Marcamos aquí en efectos, ese es el Rise. Marcamos todo. Y que pase desde la derecha. No, de la izquierda a la derecha. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Bueno, no lo puedo poner en tiempo real, pero ahí pueden ir viendo el resultado. Y el movimiento final que sea pues la derecha del todo, ¿no? Pasa por aquí, ta 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 ta, y queda así. Ahora puedo aumentar el radio. Está perfecto. Qué bonito queda. Pam, pam, pam. Esto es Light Brew. Vamos a probar. Estoy probando aquí cositas. ¡Ojo! Me sirve. Este movimiento me sirve. Control S. Esto se llama CC Light Burst. Burst. No sé cómo se pronuncia, lo siento. A ver. Intensidad, la vamos a bajar. Entonces cuando haga, podría ponerlo para que cuando haga los movimientos de cámara se hiciera un poco ese movimiento, ¿no? O sea, aquí lo pongo en intensidad al 0. Desenfoca el movimiento, me gusta, pero con luces. A ver, le voy a poner al 0. Ahí. Pam, 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 pam. Wow, qué potente está este. Está muy potente este de CC Light Burst. Pam, 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 pam. Wake me from this dream I've been in. I need to get in closer to you. I swear you might not see. Oh baby, I've been waiting for you. Now we are one step closer. We're all in this together, put your hand. Tum, 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 tum. Yeah,
ya podemos decir que aquí termina el flyer. Digamos, en el segundo, no sé. Aquí, en segundo 10. Está muy potente, el flyer. Lo que pasa es que no estoy seguro si hice bien los movimientos de cámara y me tiene un poco nervioso, pero bueno, esperemos que les guste, ¿no? Ya sí, ando sin energía, gente, lo siento. Sí, es que es un poco complejo este tema de del movimiento de cámara. Seguramente hay una forma mucho más fácil de hacerlo y no lo sé, pero bueno, iremos mejorando en este tema. Es que siento que esto pasa muy rápido, o sea, parece un flare súper largo y en realidad dura 8 segundos cuando termina ya todo el movimiento. Mira, aquí está este apartado así, no me gusta esto. Creo que esto aquí se vea perfecto. Aquí queda el reset en la cámara. O sea, ¿por qué se mueve así? No entiendo. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Movimiento, pam, pam, pam. Aquí hay algo, unos fotogramas que están de más. Si no me equivoco. Sí. Ahí, más suave. Aquí, puedo jugar con la rotación. Ahí, pam, pam, pam. No se va para atrás. Y aquí haría falta un reset. Aquí, pam. Pero ¿por qué la rotación? Y ahí termina. Pero dura menos de 8 segundos. O sea, siento que va a pasar muy rápido el flyer. A lo mejor tuve que extender aquí un poco el tiempo entre fotograma y fotograma. Pero arreglar este montón de fotogramas ahora es una locura. Nada, le voy a poner una transición de salida y ya vemos cómo queda, ¿no? Cuando lo renderice. Aunque tampoco sé cuánto tiempo va a tardar en renderizarse esto. Y que termine justo aquí. Unos menos de 10 segundos. Ya, y ahí termina. Ok, pues nada, vamos a ver cómo queda, ¿no? Vamos a exportarlo. Archivo, exportar. Siento que va a durar muy poco. Yo tuve que haber extendido un poquito más los fotogramas, pero bueno,
Ya sería cuestión de ajustar un poquito los tiempos. Es que miren qué tantos fotogramas hay, es una locura. En la cámara, en el post, dentro del post también.